¿Qué tal? Texto crítico. En este canal se jugaba rol. ¿A qué? Sí, sí. Es que hemos tenido el verano. Hemos estado y ahora vacaciones. Hemos estado muy de vacaciones, muy a saquísimo de vacaciones. En el Grand Prix. Diego todavía se está recuperando de haber vuelto. No estás muy en forma. 3, hoy era miércoles. O sea, yo escuchadme. Hoy era no, es martes, hoy es martes. ¿Qué hablas? Para mí es lunes, es que es peor. Me gustaría que fuese miércoles. Están fatal. Yo estoy aquí jugando, soy la persona más joven de este grupo aquí y están todos fatal ya. Están todos fatal. Yo me he dado cuenta de que lo que peor le funciona a mi espalda, o sea, lo que peor le va es estar una semana de vacaciones nadando todos los días en una piscinita y que eso se termine. Dejar de nadar. Así que necesito que haz lo contrario. Una semana de trabajar y, no, vale. Y 51 semanas de piscinita. Exacto. De piscinita todos los días, nadando. Más bien, mi espalda, esa semana. Mi padre lo hace, tiene problemas de espalda y va casi todos los días a nadar ahora que está jubilado. Conviértete en jubilado, jubílate. Tampoco te falta tanto para jubilar. ¿Qué tal tú, Leticia? Directora nuestra, bien, amor de nuestros ojos. Bien. De nuestras ojos. No sé si os luz y oscuridad. De... ¿Quién se acuerda cómo se juega esto? Yo. Bueno, no. Sí, escucha, el resumen de la semana. Os jodéis, sola y esto. Soy. A Diego le parece fatal. Noelia se muere. A Noelia le da algo. Bueno. Que estamos de vacaciones todavía. Estamos medio, estamos volviendo. Estamos... Sí. Todavía ahora. La semana que viene igual vuelve las máscaras. Probablemente vuelva Ezos. Y probablemente vuelva a Cae la Bruma. Pero. Ya os lo diremos. Okay. ¿Qué os parece? Yo creo que con esta campaña. La madre que parió a mi hijo, perdón. No. O sea, tú. Es una forma yo creo que con una campaña sobra. Con una campaña suficiente. Si es tan buena como esta, no hacen falta más. Nos hemos comido el resto de campañas. Tenemos a gente de. No, porque sí, porque tenemos a gente de las máscaras, tenemos a gente de Cae la Bruma y ya está. Somos la campaña definitiva. Pero eso desde siempre realmente, si lo piensas. Fagocitado el resto de campañas, lo siento. Ahora voy a meter aquí cosas de máscaras y cosas de Cae la Bruma. Estoy realmente intrigado de por qué mi mujer se ha cagado en mi hijo. Creo que tu hijo se ha apretado toda mi bolsa de pipas. Oh. Okay. O sea, ahora mismo es tu hijo. Ese no entra hoy. Ese hoy en la calle no sabéis dónde está. Ha hecho algo, pero además ha hecho algo... Hace por lo menos 3 horas que es el tiempo que lleva el niño fuera. Duerme en el rellano hoy. Eso no entra en casa. O traes unas Grefusa o no entras. Enviar. Grefusa. O sea, además se ha ido un cumpleaños, o sea que después de las pipas se habrá puesto fino de chuches. En fin. ¿En los cumpleaños? Te falta decir en los guateques. Te falta decir los guateques. ¿Qué es eso? Desde el franquismo ahora han cambiado mucho las cosas, abuelo. Ahora vamos a descubrir que mientras todos los demás teníamos cumpleaños con Fanta y sándwiches de nocilla, a Diego le daban al piste, lo metían en un corral con sus amigos y esperaban 2 horas. Por si acaso, Diego, ya no se va tampoco las recreativas, ¿vale? No se va. Pero ahora te cobran una pasta por eso. Pero ahora retro es PlayStation 2. Claro. Una consola con literalmente 25 años. Yo os recomiendo que no habléis con chavales de 15 años y les preguntéis por series viejas. Porque probablemente os digan Juego de Tronos. Igual ahora se me oye la gente. Buah, Diego, todo este rato sin hablar. Pero es que además. Se le oía flajito, ¿no? No sé. Decían que se oía flojito, pero no se escucha a Diego. Se le escucha ya. Es que decís. Hola. No. Se escucha a Diego. Diego, di algo muy vergonzante para ti. Y sí, todo bien. Más vergonzante que en los cumpleaños suele haber pipas. Es, joder, bueno, no sé qué tipo de cumpleaños de pobres soléis ir. De pobres. Pero allí hay un montón de cosas. Hay sándwiches, hay patatas fritas, hay pipas, hay frutos secos. ¿Cómo va a haber pipas en los cumpleaños? Al lado del caviar. Pipas. Además, en cumpleaños, vale. En cumpleaños de chavales jóvenes, es como, se nos ahogan, se nos muere uno, se muere uno ahí mismo. No, escuchadme, no, que estoy muy confundida. No lo pongo, necesito compartir esto. Es que también se ha llevado, yo tengo una mesa aquí que uso por las noches para ver la tablet, para leer y demás, ¿vale? Y también se ha llevado la mesa y la tablet y no sé cuándo ha ocurrido esto. Espera, pues ahora están llegando, o sea que se lo podemos preguntar. Llegando, ¿cuándo ha hecho? Hoy es martes, yo he estado esta mañana en mi casa. Esto es increíble. Os prometemos que nada de esto es actuado. Esto está pasando dentro de un directo y estamos todos así de sorprendidos. Por favor, tal cual. Igual deberíamos hacer eso. Al niño en directo, sí. Igual no deberíamos hacer eso. No. ¿Se ha comido las pipas? No. Pero, hazlo, pero para preservar su intimidad, pon una tapa la cámara. Sí, eso es, tapa la cámara. Que le jodan a la intimidad. No. Esto es algo de un medicamento. Es un panfleto de un medicamento. Del paracetamol, probablemente. Esto mejora por segundo. Sí. Una prueba COVID, de hecho. Y se la hemos jugado. ¿Y si no jugamos a rol ni nada? Ah, yo pensaba que esto ya era una prueba de Ezos. Vamos a ver, esperad. Me silencio un momento para saludarle y eso. Sullivan, vale. Cálmate. Bueno, vamos a jugar a Ezos en algún momento, ¿vale? Pero primero esto es mucho más importante. Necesitamos saber qué ha pasado con las... Yo tengo dos bolsas de pipas aquí, Chris. Y también se ha cargado la bajera de... La sábana bajera. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Se ha cargado? La ha rasgado, se ha rasgado. En su defensa y la mía se rompen muy fácil. Bueno, esta bajera. No, esta no tanto tiempo. La mía se engancha a la cama y de vez en cuando al tirar para sacarla hace ja. No, Mario. En mitad de la cama. O sea, raja. A ver, chicos. No, se raja. Silencio. Dile hola a la gente que está escuchando. Hola. ¿Te has comido el paquete entero de pipas picantes, nada más? Entero no. ¿Entero no porque ha empezado? ¿O? No, me he comido muchas. ¿Muchas? Me he comido una parte. Una parte significativa. Estaba como... ¡Dios! No sé. Ha hecho un gesto increíble con las manos. No. A ver. No sé cuánto estaba, pero me he comido... No sé. Vale. Bastantes. Sí. Vale. Venga, la ducha. ¿Qué está diciendo, mamá? ¿Dónde están? ¿Hola? Ah, vale, espera, que sí que sabe dónde están. ¿Sabes dónde están? Sí. Venga, pues a por ellas. Ha hecho un gesto increíble cuando ha dicho, más o menos así, y ha separado las manos muchísimo. Ha comido un montón de pipas. Pero ojalá me podía por el tamaño de la cantidad de pipas que mi hijo se ha comido. ¿Dónde estaba? ¿Y cuándo te has llevado a la mesa? Ay, señor. Qué familia tan normal. Cuando estás antes de dormir. Te tranquiliza decirte... Wow, eres un ninja. Que me recuerda a mí de pequeño. Te tranquiliza. No puedo tranquilizar eso en la vida. ¿Qué más? Bueno, no sé. ¿Queréis jugar a esto? Ese niño va... Sí. Da igual porque al final sale igual. Son liadas. Qué flipas. Escúchame, se va a duchar. Pon el papelito porque tú sabes. Sí, no sé. Tu hijo, el pudor no. Que tape el medio lado de por donde pueda aparecer. Exacto. ¿Incluiremos esto en el podcast? Probablemente. Cuando pasemos a audio, probablemente. Bueno, mucho. Vamos a jugar a esto. Venga, vamos a jugar a esto. ¿Os acordáis de lo que pasó en la última sesión? Sí. No, yo dije que Hitler, pero no Hitler es de hace dos sesiones, perdón. Sí. El anterior fue la... Sacamos a... Sí. El anterior fueron dramas, entre otras cosas. Sí, el anterior fueron dramas. El anterior fue... Ah, sí. Sullivan en plan, nos abandonaste y también... La señora, la tía de Olivia. Sí, estaba esa señora. Ah, no, vale, ya me acuerdo. En Blake, la coño. Trofinia, ¿cómo? Estaba también Blake en plan, nos abandonasteis, el resto erais nuestros colegas, os fuisteis todos de aquí, de Ezos, y nos quedamos. Todo mentira, todo realmente es un poco bullshit, yo siendo un poco exagerados, dramáticos. Bueno, un poquito verdad, ¿eh? Un poquito verdad. Yo creo que es tanta verdad como Pipa se ha comido el hijo de... Bueno, es mucha verdad, ¿eh? Algo así o así. Tío, es que hace así, dice, no, una cosa así más o menos. Pero vamos a ver, tronco. Estuvimos en el local nuevo de Sully peleándonos y intentando sacarle información a la señora esta, que no me va a salir el nombre. Anastasia. Anastasia Pi. Sí, Anastasia, es lo mismo que la Trofinia. Es lo mismo. Anastasia Pi quería que decía que teníamos que encontrar todas las palabras y dárselas a ella porque no nos fiamos nada de la agencia ahora, por lo visto. Y eso a mí me parece muy mal. Y estábamos ahí en plan, bueno, pero cuando las consigamos, ¿se las damos a la señora o se las damos a la agencia? Y hay división de opiniones, pero hemos decidido que es un problema para los nosotros que ya tengan una palabra, no para nosotros de ahora. ¿No? ¿Más o menos? Correcto. Sí. Sí. También, si no recuerdo mal, habíais decidido como volver a esos todos. Sí, pero por fascismo. Estaba haciendo algo que quería hacer Sara Brina. Estaba muy interesada en el despacho de la tía de Olivio, y yo estoy allí así porque me han dicho, tío, tienes que venir. Y yo, pues vale. Ah, y Diego me ha dado... ¿qué me diste de tu tía? Un bolígrafo. Un bolígrafo. Un bolígrafo. Ah, sí, estabais empeñados en colaros no sé dónde, no sé por qué. En mi casa... En la oficina de su tía... En mi casa tenía una habitación que era suya. Yo no sé... Me dijeron, no era una oficina, era su... Igual es. Necesitas 11 capítulos en esta temporada, Leticia. No, va a haber 10 capítulos, ya lo siento, ¿eh? ¿Y el especial de Navidad? No. No hay Navidad en país. En wow. País, en ciudad. ¿Y el musical? Qué mal, ¿no? Hay demasiados huérfanos como para que no haya especial de Navidad. Bueno, si tenemos temporadas como Anatomía de Grey, pueden ser 10 capítulos solo. De huérfanos. Halloween. Paternidad. O del ratoncito Pérez, no sé. ¿Vale? Así que a eso hemos vuelto para investigar la movida de las palabras Sullivan, Blake y yo. No, tú no, tú te fuiste. No, no, yo estoy en un ascensor incómodamente subiendo con Sullivan. Ah. Y porque él íbamos a hablar con la autoridad competente, que en este caso era... íbamos a hablar con yo. ¿Estamos subiendo a la planta de recursos humanos? No. Sí, no, era recursos humanos. ¿Estabais yendo a recursos humanos? No, era recursos humanos. Estábamos yendo a ver a un jefe muy grande. Ah, yo había llamado en plan, está aquí uno del Vaticano. Y me habían dicho, ah, sí, subir. ¿No? Sí, porque el profesor quería hacer valer su posición del Vaticano para sacar algo de información. ¿Y vais a hablar directamente con el nuevo jefazo de la agencia? Básicamente. Vale. Y en la mesa de Blake apareció un expediente que se llama Órgano G. ya está guardado en un cajón, ya para olvidarlo. No, Blake se queda leyéndolo. Se ha quedado leyéndolo. No es Olivio. La única. Leticia sabe a quién darle los expedientes. Bueno, no. Vale, pues ¿qué queréis hacer? ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué os apetece hacer? Yo sigo informando que va a haber 10 capítulos, ¿eh? Vale, pues vamos rapidito. Estamos en la habitación de Anastasia. Ajá. Y... esta habitación Sara... no ha habido nadie hace... ¿Cuánto hace que desapareció tu tía? ¿5 años habíamos dicho? Perfectamente, sí. Vale, pero lo que estamos intentando averiguar es si su tía es de fiar... O no es de fiar, ¿sabes? Si lo que nos está diciendo tiene sentido o no tiene sentido. ¿Vale? ¿Vale? Entonces yo percibí que Malón estaba intentando que... El del oliflujo, ¿cómo te llamas? Olivio, gracias. Que Olivio no estuviese mientras nosotros buscábamos en la habitación. Perdón, tengo la cabeza fatal. Vale, he estado tomando antibióticos. Muy mal, no funciona. Entonces, pues bueno, le hemos echado. Está organizando estanterías. ¿Vale? Sí, es verdad. Entonces, Se puso a organizar. Entonces, las estrategias. Eso es, pues yo quiero rebuscar por ahí papeles, información, un diario, algo. Vale, pero papeles, información, un diario, ¿relacionados con qué? Con la organización y con Ezos. La tía... La oficina de Ezos, ¿no? ¿Estás en Ezos? No, está en mi casa. En la casa de Olivio. No. Ah, en el... Estamos en casa de Olivio. Que era la casa de Anastasia en su momento. Yo vivía con ella y ella tenía una oficina en casa. Entonces estarán rebuscando entre las cosas de casa. Eso vale. Es. Gracias. Sujetador, calcetines, la camiseta, los chándales de invierno, tú sabes. Vale, ¿hay algún movimiento que creáis que puede ir bien para esto? Yo tengo uno y voy a usarlo a lo loco. Cast the Bones. Una vez por misterio puedo hacer una adivinación, leer las energías y cosas así, ¿vale? Para intentar averiguar información del futuro. Vale. No es exactamente esto, pero bueno, vale. Vamos a ver eso. Okay. Y si la cosa sale bien, te puedo hacer dos preguntas. Puedo elegir entre dos preguntas. Vale. Madre mía, no veo una puta mierda, de verdad. Soy como una anciana del meme. Entonces, ¿qué hago? ¿Tiro o no tiro? Sí, claro, ¿por qué no? Tiro, vale. Espérate, tengo que averiguar cómo se tira. Leticia está con una energía como de estar tirada en la tumba. Sí, dale, venga, tú dale. Sharp, default, charm, cool, sharp, tough, weird. Palabras. ¿Con qué tiro? ¿Tiro con weird? Lo que tiro con weird, ¿no? Pone roll sharp, ¿no? El movimiento te dirá con... Ah, default, vale, perdón. Me estoy esforzando para aprender, ¿eh? No sé qué ha salido. ¿Qué ha salido? Un éxito limitado. Ha salido un 7. Con un 7 puedes conseguir una pregunta. Vale, pues quiero... Vale, pero, la pregunta tiene que ser de una lista. Lo sé, las tengo ahí. Vale. Las estoy viendo. Vale, de la quiero lista preguntarle al universo, aquí imbuida de la energía de Anastasia, ¿qué puedo... ¿qué voy a ganar o qué puedo esperar de Anastasia en el futuro? Vale. De acuerdo. Ahora aquí tengo yo un problema, ¿vale? Porque este movimiento habla de que una vez por misterio. ¿Vale? Entonces el misterio que estáis jugando no es lo que tú estás preguntando. ¿Vale? Entonces también me parece feo responderte una cosa... Más que nada porque como no estamos siguiendo el sistema. No. Es verdad. Yo te voy a responder lo que tú preguntas. ¿Qué puedes esperar de Anastasia en el futuro? ¿Te refieres? Sí. Vale. Que nos ayude, que nos traicione, que... No... Te quedas... ¿Cómo lo haces? ¿Qué usas para hacer esta...? Voy a hacer... una imposición de manos por toda la habitación. Estás curando la habitación. Sí, estoy haciendo tai chi la habitación. Reiki, perdón. Pero esto lo que dices, algo tipo tarot, o tirar las runas, o leer las entrañas de algún animal que sacrifiques. Sacrifica Malón. Vale. Lo que empiezas a hacer es empiezas a pasar la mano, ¿vale? Por todos los libros que hay, ¿vale? Por todos los documentos. Sí. Por todas las... ¿Vale? Y te concentras en esta pregunta, ¿vale? Intentando que... Haciendo como si tus manos fueran una varilla de Zaori, ¿vale? A ver si te dejan caer en algún lugar. Vale, eso. ¿Vale? Entonces, Malón lo que está viendo es cómo Sara estaba con los ojos cerrados dando vueltas así por la habitación, pasándolas por las paredes, por los libros, por los cajones, por Malón, ¿vale? Así. Y un momento algo te llama a coger algo que hay en, o sea, algo en tu interior, una esencia, una energía, algo te llama y pones la mano en una estantería. Uh-huh. ¿Vale? Me empieza a silbar la nariz. Fi, 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 fi. Te silba la nariz y sacas un libro. Vale. ¿Vale? Lo abres y en la página... Lo abres por una página. La que realmente te está llamando para abrirlo. ¿Vale? Y el libro es Harry Potter. No os decía... Joder. Al augurio, al augurio. El libro está abierto en un capítulo en el que... Puede ser cualquiera, porque en el que Hermione está diciéndole a Ron y a Harry que le hagan caso, que ella tiene razón. Y ellos están sudando de su culo y efectivamente, pues Hermione tiene razón. Vale, vale, vale. En este universo, vale, la autora de Harry Potter es J.K. Rowling. Este libro, Harry Potter, no es aún no es, más explícito. Pensaba que ibas a solucionar no a J.K. Rowling, no, pero no es peor. En este libro es lo ha escrito... Harry Potter lo escribió... No sé, Hatsune Miku. Lo escribió Hatsune Miku y no es TERF. J.K. Rowling... Hatsune Miku es catalana. Dejo aquí esta nota importante. Hatsune Miku es catalana, pues como todo, lo bueno. Tengo un feudo contra los catalanes porque quiero comprar Cacaolat. Ajá, estaba diciendo, eso es Cacaolat. Eso tiene toda la textura y el de esto de Cacaolat. 2,40. Porque es bueno, porque esa mierda es buena. Es bueno, pero... No, te lavas la boca. Te lavas la boca. Con Cacaolat se puede ser. Con Cacaolat. Con Cacaolat. Vale. Vale, pues terminado esto le digo a Malón. Malón, ya está. Ya he encontrado las respuestas. Sí, ya he encontrado las respuestas que estábamos buscando. Vamos a coger a Olivio, a dejarle con las estanterías a medio desmontar y nos vamos. Pues nos vamos. No, vale. no. Olivio. ¿Qué? Olivio, tenemos muchísima prisa. Nos tenemos que ir. Pero estoy ordenando los libros. No pasa nada cuando vuelvas. Terminas. Ay. Ya lo sé. No. Escúchame, ponte así. Sígueme, dame la manita. Corre, ven, vamos. No puedo... Bueno, luego cuando llegue esta noche lo pongo. Eso es. Espera, te dejo un cuadernito que te arregle los libros. No es necesario. No es necesario. Prefiero hacerlo yo. Gracias. Vale. De todas formas, ¿de dónde? ¿Que los llevas encima? Bueno. No, pero pegas un silbido hacia la ventana y enseguida llega uno. Me parece un malo. Porque están por la ciudad. Vale, hay muchísimos huérfanos en esta ciudad y los servicios sociales no hacen caso. Bueno, igual eres tú el servicio social que necesitaban. Estamos jodidísimos. Puede que Malón no sea el servicio social que queremos. Pero es el que tenemos. Pero sí, el que necesitamos. El que necesitamos. Quizás no es el que nos queremos. El que hay. Vale, pues mientras el equipo A ha estado leyendo Harry Potter en casa de Olivio, el equipo B está en un ascensor. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? 69. Nice. En realidad no lo sé, no me he parado a contarlos nunca. En algún momento se abrirán las puertas, ¿no? ¡Ping! Se abren las puertas. Algo tenía que haber dicho antes. Tenía que haberme encendido un cigarro, eso seguro que hubiera hecho que se abrieran las puertas. En el ascensor. Es como el autobús, es lo mismo, funciona igual. Sí, en ambos está prohibido. Voy a suponer que esperando, ¿no? Dices, encenderte el cigarro. ¿Qué? Que te enciendes el cigarro esperando el autobús y cuando te lo enciendes es cuando llega. Pero da igual, la marquesina también está prohibido en teoría. Ah, ok. En mis tiempos no. Perdón. Siempre se podía fumar en la cara de los camareros en la parte más recóndita del local. O sea, era obligatorio legalmente fumarle en la cara al camarero. Perdón, Leticia, continúa. Vale, pues llegáis a al piso de dirección. Es donde queríais ir, ¿no? ¿En qué dirección está? Hay un cartel hacia la izquierda. Pone dirección. Pone dirección y la dirección. Sí. ¿Y cómo sabemos? No lo sabéis. Tenéis que confiar. Tenéis que confiar. Tendría que poner dirección una segunda vez, profesor. Porque si no... Voy a fingir que no te estás riendo aquí delante de un cartel todo el rato, Sullivan, mirándolo cada vez que ve que subes aquí, la verdad. Sullivan está apoyado contra la pared con una mano en la barriga, sonriéndose, porque el cartel pone dirección y una flecha hacia un lado. De verdad, tiene mucha tensión que hay que aliviar después del viaje en ascensor. Cuando me recompongo, seguimos hacia dirección. Vale. Era... ¿Pronto por la mañana? ¿Habéis estado toda la noche en el local de Sully? Sí, era temprano por la mañana, claro. Vale. Pues llegáis delante de la oficina del nuevo director. Que si no me he llegado a conocer yo. Sí, 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 habéis hablado con él. Se llama Jaime Polter. Y es majo. No es Queta. Tampoco es Roman Bosch. Es un tío que parece que está empeñado en hacer el trabajo bien y no te da malas vibraciones por lo general. La secretaría está en la puerta. Cuando os ve llegar... no tenían cita, ¿verdad? Son del departamento de Ezos. Sí, no veo nada... A ver al director, aquí nuestros visitantes viene del Rayo Vaticano. No tiene cita, pero tiene una agenda apretada durante el tiempo que va a estar aquí. Permítame un momento, puedo... Entonces se pone los auriculares, pica un botón. Señor Polter, sí hay... sí, vale. No, claro, podrían pasar... Ahora mismo serían solo 5 minutos, porque el señor Polter tiene que prepararse para una reunión. Quiero hacer el profesor. Sí, 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 es perfecto. Ahora mismo va bien. Pues adelante, por favor. ¿Entramos? Se puede. Sí, claro, adelante. Pues Polter es un hombre relativamente joven, debe tener, no debe llegar a los 40. Lleva el pelo muy corto, lleva un traje bien, no es excesivamente elegante tampoco. ¿Qué ocurre? ¿Se apellida Geist? Se llama... No, se apellida Polter. Se puede apoyar. Si quieres puedes tener los apellidos en tu cabeza, no te preocupes. Lleva un traje que no parece tampoco demasiado caro, es elegante, pero ya está, lo lleva bien. Alguien ha arrastrado una silla muy fuerte o ha sido una moto en mi calle. Una moto en mi calle. Director. Sullivan, Blake, y creo que a usted no le conozco, señor... Blake se encuentra en el nivel inferior, pero aparte de eso yo soy... ¿No, Blake no viene con vosotros? Ah, vale, no, vale. Estaba abajo. Este es el padre profesor Sir Timothy Walsh. Viene de parte de una división especial del Rayo Vaticano a colaborar con nosotros. Sí, sí, somos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, vale. Charlie estaba ya pillado en su momento, entonces. Claro. ¿Y qué puedo hacer por ustedes? ¿En qué puedo ayudarles? El profesor, creo que, aparte de que creo que viene con sus propios objetivos, que procederá a explicarle ahora mismo, nos gustaría un permiso especial para que pudiera trabajar con la división Ezos durante el tiempo que permanezca aquí en ciudad. Sí, ¿por qué no? Es un viejo conocido, trabajó con nosotros en el pasado. Sí, sí, soy antiguo agente de Ezos. Hice un cambio en su momento de... ¿Tiene las credenciales del Rayo Vaticano para que podamos verificar la identidad? Sí, por supuesto. Sacó el látigo. Por otro lado, el látigo tiene grabados los salmos y demás en plan... Sí, aquí está todo, mi dirección, grupo sanguíneo, todo lo, seguridad social. Un salmo en el que tu dirección. Sí, incluye. Sí, es importante. Sí, claro. En el Rayo Vaticano les dan casas que siempre, direcciones que siempre riman para poder. B positivo, siempre en activo. Es así, es parte del lema. Clásico de los salmos católicos. Sí, sí es, sí es. Bueno, sí, no debería haber problema. Debe pasar una nota a recursos humanos para que lo tramiten y no habrá problema. Están encima de los casos que les hemos enviado, ¿no? Está habiendo bastante movimiento. Hemos recibido un expediente. La señorita Blake está ya trabajando sobre él. ¿Solo Blake y todo el resto del equipo? En el informe de la misión de ayer estará todo explicado, pero el resto del equipo ha tenido que disolverse temporalmente. Estamos siendo perseguidos por una entidad menor. Una entidad. Lucifer. Es Lucifer. Pero no pasa nada, nos regruparemos en unos días y... Y no creo que haya muchísimo problema. Pero sí que logramos el objetivo de los objetivos primarios y secundarios de la misión. Bien, perfecto. Supongo, ya me habían avisado que E.T.H.O.S. funciona de forma un poco distinta a lo habitual y que tengo que quedarme con lo bueno. Nuestra especialidad, si lee nuestro historial, nuestra especialidad es improvisar y que eso lleve a problemas mayores de los que las misiones en principio eran, y entonces improvisar más hasta que lo conseguimos arreglar correctamente. Suena un modus operandi arriesgado. No sé muy bien cómo nuestros departamentos de legal... están lidiando con todo esto, por lo que veo con bastantes bajas por... Habíamos entregado el anillo ya, ¿no? Sí, sí. Se lo llevaron. En el departamento de contención e investigación podrán informarla de que el artilugio que íbamos a buscar está a buen recaudo. No solemos fallar, solo que solemos tener consecuencias inesperadas. Puedo trabajar con eso. Sí, sin ningún problema. Hablen con recursos humanos. Yo tengo que prepararme para una reunión. Sí, lo único, explico porque es importante para el caso. No solo necesito trabajar con E.T.H.O.S., el Rayo Vaticano viene aquí buscando también aliados en... Voy a mirar un momento a Sullivan. Le echo una mirada de... Lo siento por no haberte puesto en aviso de esto antes de entrar. El fin de los días llega. El fin del mundo se acerca y pronto todo el mundo acabará muerto. ¿Todo el mundo, Todo el mundo. A menos que hagamos algo al respecto. Y para eso el Rayo Vaticano, a través de mí, solicita el acceso colaborativo a la información que tengan aquí en la agencia sobre las palabras. Bueno, eso no se lo puedo otorgar así porque sí, tendrá que ir por los canales correctos. Me temo que tanto su vida como la de sus agentes peligra en todo este asunto, a menos que se haga algo al respecto. Lo entiendo, padre profesor Sir Timothy Walsh, pero como comprenderá... El Rayo Vaticano no tiene la exclusiva en la lucha contra las amenazas sobrenaturales que afectan a nuestro mundo, ni siquiera a nuestro universo. La buena jurisprudencia, padre. Entonces, ¿estamos dispuestos a colaborar? Ya que la colaboración entre asociaciones y entre este tipo de entidades siempre ha funcionado muy bien, pero necesitamos seguir los canales correctos, así que simplemente le estoy pidiendo que hable... con el Santo Padre o con quien necesite y le indique que haga las peticiones adecuadas por los canales correctos y colaboraremos sin ningún problema. No son noticias nuevas. No son noticias nuevas. Yo tuve un coro de ángeles y trompetas para comunicarlo y no son noticias nuevas. A mí me llegó una circular. Un fax. Un fax. Llegó un fax. Toda esa aparición divina podía haber sido un mail. Está enseñándonos un fax ahora mismo. Está enseñándole un fax al padre. Tiene el papel. Tiene los agujeritos del lado. El papel. En primer lugar, esa tecnología está obsoleta. En segundo lugar, los canales oficiales funcionan cuando no es el fin del mundo. Créame, funcionan perfectamente cuando es el fin del mundo. Y yo pensaba que lo burocrático era el infierno. Bien, tenemos noticias de mí. Se equivoca. En el cielo creo que también existe la burocracia. El problema es que el infierno no funciona. Uno argumentaría que la burocracia que no funciona es exactamente el objetivo de la burocracia. Estamos dispuestos a ayudar y queremos que todo esto se solucione. De hecho, tenemos varios equipos trabajando ya para solucionarlo. Entre ellos Ezos. Les ayudaremos en todo lo que sea necesario, pero por favor, necesitamos saber qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que piden. Necesitamos ahora mismo, por ahora necesitaría acceso a las palabras y a… Esto no va a ser posible. Informes respecto a la localización posible de palabras que no estén en posesión de la agencia. Eso lo deben tener. Eso... Deberíamos tenerlo, pero si tienen alguna versión más… Los datos que tenemos están poco actualizados y sinceramente fueron realizados por una persona que cada dos páginas hacía un dibujo de su siguiente posible novio. A ver si respetas. Sara Brina hizo un dibujito de un tipo muy guapo al lado de uno. O sea, el informe de Sara Brina no es tuyo. El informe de Sara Brina lo olvidó. Sí, por eso digo, pero tiene dibujitos dentro. O sea, el informe de Sara Brina tenía… Igual por eso lo olvidó, porque se estaba dedicando a dibujar. Director, el órgano G tiene que ver con las palabras y con el fin del mundo. No podemos confirmar ni descartar ninguna de las opciones. Creemos que sí, pero no tenemos seguridad de que eso sea así, por eso les enviamos a ustedes para que lo verifiquen y lo confirmen. Pues nada, muchas gracias. Iré a rellenar los documentos necesarios en recursos humanos e iré a prevenir el fin del mundo por los carriles oficiales. Perfecto. Si me permiten, tengo una reunión y ya llego tarde. No querría yo importunar eso. No. Me voy a ir por la puerta. Muy bien, mejor por la puerta que por la ventana. ¿No sería el primero? El último. Voy a cerrar, ¿sabes esto de cerrar la puerta correctamente? En plan, salir y darte la vuelta y cerrar así en vez de tirar de la… Voy a cerrar como un inglés, es lo que digo. Me voy a ir a ver si alcanzo al padre por el pasillo. Estoy caminando deprisita. Padre. Espero el botón del ascensor. Padre. ¿Qué? Padre, ¿qué está diciendo del fin del mundo? Que se acaba, el fin del mundo. Las palabras, a ver, lo desgloso. Fin del mundo, cuando el mundo se acaba. ¿Pero quién quiere hacer eso? Es una muy buena pregunta. Es una pregunta extremadamente importante a la que no tengo respuesta. Pero es una profecía, ¿se lo ha dicho su jefe o...? El señor Dios me mandó, en su momento me comunicó que básicamente que el mundo se acaba. Pero, a ver, trabaje conmigo un poco, profesor. Vamos a ver, sí. El mundo se… No tengo nadie un plazo, quiere ¿vale? No tengo un plazo, pero es nivel... No, a ver, el mundo se acaba como pone en la Biblia, en plan, el mundo se acaba, entonces los que son buenos son salvados, la humanidad sigue adelante como una cosa diferente, de la mano de Dios y esto. No, eso es una gilipollez, realmente. O sea, eso está ahí, ¿vale? Pero eso está ahí para avisar de cosas. El mundo se acaba porque a alguien... Porque yo, si algo he aprendido estos años, es que a todo el mundo le interesa algo. Y a nadie le interesa que el mundo se acabe. El fin de todo. Eso no beneficia a nadie. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo tengo... Mira, verás, te explico. Yo lo que tengo es la profecía de que el fin de los días llega. El fin de los días puede ser de muchas formas y de muchas... eventos distintos. Lo que pasa en todo este asunto es que algunos de... Tal como lo entiendo yo, lo bueno se acaba. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a tener que mandar el mensaje a un montón de feligreses para poder sacar el cielo 2 y entonces a partir de ahí tirar. Es básicamente, se pondrá tu icono verde si crees lo suficiente en ello. Te has mandado el mensaje a la suficiente cantidad de personas y entonces pues ya, pero... suscríbase al nuevo cielo. La cuestión es que si esto sucede, el status quo divino se acaba, ¿de acuerdo? No sé a quién favorece, no sé qué consecuencias tiene, pero una cosa te puedo asegurar. Si el status quo cambia y o lo de arriba o lo de abajo se desequilibra, lo que se pagan a pagar el pato son la gente del medio. Con lo cual, en cualquiera de los casos, esto es peligroso. Y si tiene que ver con las palabras, aún más peligroso. Hablamos de consecuencias terribles, inimaginables. Estamos hablando de una escala más grande de lo normal, Sullivan. He vuelto porque... el apocalipsis es lo suficientemente importante como para que me dé igual mis propios sentimientos y todo lo que implique. Me lo podía haber dicho. ¿Sabes cuál es el problema? Que estaba ligeramente nervioso por volver a verte y me había olvidado de la parte del apocalipsis hasta que he estado delante del jefe. Nos quedan otros 69 pisos, pero para abajo. O sea que hay 70 en total. A Blake. El problema son los 60 de en medio, ¿no? Es que luego más, hay una cosa que pone entre planta que no tengo nunca claro de qué sirve, pero... Y luego tienen entre planta y principal. No entiendo esta arquitectura. O sea, planta baja... Luego entre planta y luego la principal. Si ya tienes la entresuelo, además lo llaman. Entresuelo es como. O sea, vete primero al ascensor, darle al sótano para ir a ver a Blake. Y ahora es mucho más cómodo porque vamos hablando de lo raros que son las organizaciones de pisos de los catalanes. Yo creo que el tener una charla estúpida sobre la errónea arquitectura catalana es bonding real, es la primera conversación genuina que han tenido en mucho tiempo. ¿No es acaso algo que une a casi todos los españoles? Sí, sí. Lo raro que es la arquitectura, la organización de los pisos en Cataluña. Sí, es verdad que esto no es España y que Cataluña no es Cataluña en país. Pero seguro que tienen su propio... La arquitectura de este del país es extremadamente complicada. Es la que tienen extrañas entre plantas y entre pisos y entre suelos y principales y... Están notando un montón de cosas, Leticia, en plan de matar a este, asesinar al otro. Siempre estoy imaginando como el dibujo al final de American Psycho. Ya. Vale, ¿llegáis al piso de abajo? ¿Qué vais a hacer? Se lo dices tú a Blake de una forma sutil, sensible, que pueda asimilar de forma rápida, pero sin destruirla emocionalmente. Me siento en el escritorio de Blake de un salto. Morgan. Dime, Sully. ¿Qué coño es un entresuelo? Eso no, ese no era el tema. Ah, bueno, el fin del mundo, sí, se acaba el mundo. ¿Entresuelo has dicho? Claro, pero... Normal que se acabe el mundo si existe el entresuelo. Es como... Luego tienen principal y va aparte. ¿Qué fin del mundo? Espera un momento. Yo solo digo que a Dios le importa bastante la arquitectura catalana y no deberíais meteros mucho con ella, realmente. El padre ha escuchado trompetas y arcángeles y movidas. Yo he escuchado cosas de fin del mundo. Hace unos años vino una chica y nos habló del fin del mundo. Hacen el favor. Pero eso no era la chica esta pirada que no... Venía del futuro. Venía del futuro, sí, sí. No, venía literalmente del futuro. No había, porque hay 12 comillas en el aire. Venía del futuro. Mira, hay demonios, hay ángeles. La línea la pongo en viajes en el tiempo. ¿Usted tiene alas ahora y me pone una línea de los viajes en el tiempo? Las alas de ángel son una cosa completa y absolutamente normal y mundana. Tiene que ver con el básquet celestial. Blake. Es fútbol, pero... El director quiere que nos centremos en nuestros trabajos, porque nuestros trabajos tienen que ver con las palabras y creen que lo de las palabras puede tener que ver con el fin del mundo. Y el profesor confirma que el fin del mundo se viene porque se lo ha dicho su jefe, el de arriba. Vale, yo he estado ojeando el expediente de la nueva misión y si el jefe dice que puede estar relacionado con las palabras, pues habrá que ir. Aquí de pronto hay una gente que de pronto están muy felices y se quieren todos y hay un mensaje de paz y amor y se elimina la pobreza porque hay muchas donaciones en este pueblo. ¿La secta? Mucha pinta. ¿A quién dicen? O sea, están haciendo la paz, pero ¿a quién sirven? ¿Han dicho? ¿Eh? O sea, ¿a quién sirven? ¿Hacen todo eso en nombre de alguien? Tienen un guía espiritual. Pero vive aquí, habita aquí en la Tierra, ¿no? Sí, sí, en principio sí, parece ser que es un ser humano... Es una secta, no es una religión. No he dicho eso. Hay que confirmar, son departamentos... Sí, no, entiendo las reglas, gracias. Sí, ¿qué necesitas confirmar? El tema de los viajes en el tiempo, todo lo que investigué, quedé pensando en eso... No, es que no he tenido oportunidad de preguntarte... Sin problema. ¿Qué es lo que he podido averiguar? Lo que has podido averiguar sobre los viajes en el tiempo es que la tecnología... no está lo suficientemente avanzada como para crear una máquina que permita viajar en el tiempo. Pero se puede viajar en el tiempo por medios sobrenaturales. De hecho, hay gente que asegura que lo ha hecho. Hay gente que dice que meditando ha conseguido... viajar en el tiempo, no solo con su forma astral, sino físicamente. Hay gente que dice que si consigues domar las fuerzas que crearon la existencia, puedes controlarlas y puedes modificarlas a tu antojo, y eso incluye modificar el tiempo y el espacio. Pero son todo cosas como muy, muy, muy vagas. Lo que sí que sabes es que casi toda la información que tú has ido recabando, que es todo de los canales oficiales de la agencia, ¿vale? Has estado buscando en los archivos de la agencia, has estado buscando en toda la documentación interna de la agencia. Toda la documentación que habla sobre viajes en el tiempo y sobre este tipo de posibilidades ha sido consultada antes por otra persona, que es Nuria Abbott. Y eso lo tengo apuntado, que es está también aparece en el expediente como aliada del líder de esta organización. Y entiendo que sabe lo mismo que yo porque lo ha encontrado en los mismos canales. Maneja este tipo de toda esta información. Lo cual te dice que Nuria Abbott no solo es aliada de esta persona, sino que si tenía acceso a todos la documentación y toda la información de la agencia. Era la secretaria en su momento también de... Correcto. De Román. De Román. ¿Secretaria o la verdadera jefa? Que hablar a las secretarias. ¿Todo esto no lo has contado? Yo eso... cuando he visto el nombre de la Nuria... En realidad no he contado nada. Hasta que he visto el nombre de esta señora... Porque es una cosa que llevaba yo porque estoy ahí con el trauma de la conversación de Olivio con esta chica. Eso está ahí en mi cabeza. Pero en el momento que veo que esta chica está relacionada, pues os comento con todo lo que viene en el expediente, y una de las cosas que os digo es que todo lo que he investigado y todo lo que he averiguado de los viajes en el tiempo, y que esta chica también accedió a... ¡Ole! Y que Nuria... ¿Os acordáis Nuria, no? La secretaria de... Muy maja, de nuestro amigo. Sí, bueno, pues... También ha estado metida en todo eso. Y qué casualidad que ahora está también metida en el ajo del pueblo este. No sé. Va a resultar que sí, que huele un poquito raro esto. La forma en que hablas de los poderes... Voy a buscar entre las cosas de Blake. Las todas patas arriba, buscando su copia del expediente que le mandaron a Sara. No, perdona, las cosas de Blake no están patas arriba. No, las estoy poniendo patas arriba yo. Ah. Hasta que lo encuentro, con las palabras que tenemos y todo eso. Pongo en la mesa y lo señalo. No sé qué de fuerzas primordiales y del universo y de que el mundo está hecho de estas cosas. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Como yo lo veo. Tú dices que la tecnología no, pero si usas las fuerzas del universo primordiales fuertes y tal, puedes a lo mejor viajar en el tiempo, y las palabras son manifestaciones de toda la movida primordial del cosmos, es destilado. Coges cosmos. Poderes primordiales. Lo metes en un barril a fermentar unos meses. Luego lo pasas por el alambique y te sale una palabra. Coges 3 o 4 palabras y viajas en el tiempo. Necesitamos encontrar a Nuria Abbott, es lo que digo. No, que hay que ir a Musera, tengo aquí apuntado. No entiendo mi propia letra. Correcto, Musera. Es el nombre del pueblo. Pues hay que hacer un queso riquísimo. Vale, ¿y cómo vamos a ir? Vamos a ir rollo... Frank. ¿Podemos haber llegado ya? Que sí, podéis estar llegando. Sí, por supuesto. Chavales, eso. No sé cómo dejo este tan pisado de Olivio, pero tengo una furgoneta. Podéis haber llegado ya perfectamente. Estupendo. Yo antes de entrar en esos, me quedo parado mirando la puerta y... Habéis visto a Olivio un poco desaliñado para lo que suele ser él, y antes de entrar se pone recto, se atusa un poco la camisa y el chalequillo que lleva, se pone bien la coleta y pregunta ¿qué hora sería más o menos? Ya a esas alturas son igual las 10:30 de la mañana, tirando las 11 casi. Yo no puedo entrar así, tengo que buscar una peluquería, tengo que... No debería. Tampoco eres miembro oficial, por lo que hemos hablado ahí arriba. Realmente, al final, lo que es pertenecer a Ezos tampoco... No es... Vais a ser como consultores. No, tengo una idea. Me voy a acercar. No, voy a sacar unas tarjetitas. Ahora, toma, Olivio, para ti. Eres técnicamente ahora agente junior del Rayo Vaticano. Es una colaborativa. Normalmente lo hacemos con chavalines que están trabajando en las iglesias, es en plan... Monaguillos, eres monaguillo. Toma, realmente lo hacen con chavales... No sé, Olivio. Muchas gracias. En primer lugar... No sé si aceptaría yo el carnet, Olivio. Ahora eres... Confía, tú confía. Muchas gracias, señor Pipi, pero... Ezos ha significado mucho para mí y no puedo... entiende. Vuelvo enseguida, no me va a costar nada. ¿Tienes que cortar la coleta? Me tengo que cortar la coleta. Me gustaba a mí el look este de... Ah, guapo, ¿verdad? Así sí, no, era un poco Miami Vice, en plan... Sí. Así que... ¿Quieres hacer una escena o, por resumir, vas a una peluquería? Voy a una peluquería, que me arreglen, me corten la trenza, me... La trenza te la dan. Cute. Y te hacen una afeitada así... Y... Sí. Vale. No, si hay un sitio rápido donde cogerme una americana, también. Sí. Vale. Y ya vuelvo como el Olivio de toda la vida a entrar en Ezos. Hemos cortado la conversación hasta que volvieras. O sea, hemos estado estos 3 minutos se han pasado volando, la verdad. ¿Queréis ser monaguillos vosotros? ¿Tener algún que otro derecho en el Rayo Vaticano? ¿Hay galletas? Yo creo que sí. No saben a nada. No se llenan mucho al paladar. También tenéis acceso a vino tinto. Me gustaría subir a recursos humanos a ver si pueden restaurar mi estado o algo similar. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué te parece una identificación de visitante de momento? Subo a recursos humanos. También me parece bien. No podemos tampoco remover mucho el caldo. No vaya a ser que nos encontremos que los pozos flotan. Le paso a Olivio la carpeta con el expediente, jefe. Sí, hasta que no sea miembro real de Ezos no puedo... Te la abro, se la enseño. Por amor a Dios. Te agarro la cabeza y le hago mirar. Cerramos la puerta. Tenemos que ir a buscar. Tenemos que seguir con nuestra misión. Un grupo con un montoncito de tarjetas, de tarjetas que tengo. Le voy a dar una de Ezos. Pero no entendéis lo que significaba Ezos para mí y lo que significa Ezos. Porque se largó, jefe. ¿Qué quiere que le diga? Yo quiero una de esas, Malón. Sí, ¿con qué nombre? ¿El tuyo? Sí, el mío, el mío. Le doy una con su nombre, pero tiene mi foto. ¿Por qué, tío? Jefe, le entendemos, de verdad. Pero hay prisa. Tenemos que hacer esta misión. Le pedimos a Recursos Humanos. Llevo aquí 2 años. Tuve que comprometer mi corazón con la agencia porque me sentía muy solo y abandonado por mis amigos. Anda, así que conozco esto. Silencio. Así que conozco esto como la palma de mi mano. Ya están pedidos los carneses. ¿Vale? No son de visitantes. Los están tramitando. Tampoco le voy a decir que tenga usted su estatus anterior porque no ha sido posible. Os han enviado una copia para el wallet del móvil, ¿vale? Exacto. Tenemos una app nueva que al principio funcionaba muy mal porque era una adjudicación un poco a dedo del jefe, pero no pasa nada. Ha quedado bien al final, lo hemos trabajado, funciona de puta madre. Pero a usted lo que se le da bien no es ser miembro de Ezos, no es ser el jefe, no es tener una placa, es salvar el mundo. Y necesitamos que nos ayude a salvar el mundo. Y esos papeles ponen cómo salvar el mundo. ¿Les he dicho que el mundo se acaba? No les he dicho a estos que el mundo se acaba, ¿verdad, Blake? No, a mí me han dicho que se acaba por culpa de un entresuelo o algo así, no sé qué, algo has dicho, pero no. El mundo se acaba. Estaba yo metido al motel. Dejadme un momento. ¿Cuál es el informe? ¿Cuál es el expediente? Bien, ya estamos todos. Sumi. Vale, empecemos a trabajar. ¿Vale? Pues ¿qué vais a hacer? Podéis recordaros que si tenéis movimientos previos al misterio podéis hacerlos todo lo que necesitéis. Yo tengo movimientos previos al misterio. Ok. Creo, los tenía. Sí. Tengo que... previo el tuyo, ¿no? El de unir los puntos. Sí, el de unir los puntos que hay que hacerlo antes del misterio. Así que es el momento. Venga. Hay que tirar Sharp, pero yo tiraba Weird en vez de Sharp, creo. Correcto. Vale. Pues a ver, que yo... tiro extraño. Vale. No falla. Malón no puede fallar. Con un 10 tienes 3 puntos para ir gastando durante el misterio para preguntar cosas de la lista. Y poder ir uniendo los puntos. No lo aguanto. ¿Vale? Perfecto. También tengo una cosa que no aplicamos el otro día, pero yo lo voy a achacar a que Malón estaba de resaca. Correcto. Que es que a mí no se me puede engañar. Vale. Cuando alguien miente, lo veo. Vale. Vale. Okay. ¿Alguien te mintió la otra vez? ¿Por qué te refieres? ¿Con la tía? ¿Con Anastasia? Sí, pues no estaba pendiente en si alguien mentía o decía la verdad. Entonces se me pasó. Vale, ¿tienes que tirar algo o...? No. Vale, no te ha parecido que Anastasia te mintiera en ningún momento. Vale, perfecto. ¿Qué más? Mi tía nunca miente. Mentira. Nada más antes porque todo lo otro que tengo... Y yo no tengo nada. El movimiento Colombo es el momento. Nadie más tiene nada más que puede. ¿Sí? Yo puedo confirmar que Anastasia es de fiar. ¿En base a qué? En base a mis propiedades. Sí, el hecho reiki tántrico al dormitorio de Anastasia. ¿Cómo? ¿Qué? No llevas ni 5 horas fuera del infierno. Es que, pero ya le has hecho yuyu vudú a la casa. ¿Voy a tener que limpiar la habitación o no? No, no, no. Vale. Es más, se ha quedado limpísima. Casa mojo. El ectoplasma dicen que desinfecta. ¿Quién dice, bueno, ¿quién dice eso? Yo lo he oído por ahí. Ah, eso explicamos. Tiene mucho colágeno. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que no estabais pensando todavía en eso? Yo estaba pensando en eso hace ya media hora. ¿Qué vais a decir? Es una buena pregunta. Vale. ¿Podrías jefe, ¿qué hacemos? Dejar de echarle el yuyo todo, por favor, Sara? Puedo prometer. Con calma con el yuyo. Vale, pero que no le he echado mal yuyo, al revés. De todas formas, no tenías que haber hecho todo eso con preguntarme a mí. ¿Os hubiese dicho que mi tía es de fiar? Sí, pero bueno, era por confirmar, por estar... Una cuestión personal. Bueno, los periodistas siempre necesitan doble confirmación para una noticia, por lo menos. Puedo entender lo que has hecho. Exacto. Justamente eso. Una pregunta de personas que no tiene poderes como vosotros. Lo de controlar dónde está Lucifer, Sabrina, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿tú tienes algún tipo de conexión con él? ¿No te hace nada? ¿Lo notas? No, supongo que empezará a hacer más calor cuando se acerque, pero... ¿No tienes tú algún tipo de zonas ni nada, claro? No. Una app que te diga dónde estás, danás en No pude chipearlo. Pues estamos atentos también a que pueda aparecer. Vale. Acabo de mirar y está dentro de 20 minutos sale un alza hacia el pueblo. Si queremos, podemos cogerlo. Corriendo. Yo tengo una furgoneta. Yo voy en la moto. ¿Qué está mejor, la furgoneta o el alza? Llegué tu furgoneta como en los viejos tiempos, sin embargo. Yo también tengo un coche. Mi furgoneta está limpia e impecable, porque el papel, bueno, huele a papel, pero ya está. Claro, toda la mierda cae en papeles, entonces no se mancha lo que es la furgoneta. Claro. Podéis ir en la furgoneta, podéis ir en moto. Pues... Adri, usted se ha desplazado en la furgoneta y en los coches oficiales de la agencia anteriormente, porque quiere coger un alza ahora. Podía ir en el coche de Olivio. Claro, si es que además si en algún momento... A un sitio remoto al que llega el alza podíamos aprovechar también. Es que luego tengo que justificar los gastos y me sale... Luego pillo... Aumento un poco el bill. No voy a hablar de lo que hago con... Malón, ha sido mucho tiempo. ¿Qué música andas escuchando en el coche? Ahora los pulsetes, porque ya te dije que Estopa... Los ha fichado la IA y están colaborando con Skynet. Has cancelado a Estopa por lo de la IA. Y ahora escuchas a quien has dicho, perdóname. Necesito que me lo deletrees, por favor. Pulsetes. 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 ¿Sabes? Eduard Pulsetes está para Eduard Pulsetes. Pulsetes. Okay. Voy a ir en la furgoneta. Necesito escuchar. No, hemos cambiado la rumba catalana por indie pop. Bueno, pues iré solo en mi coche también. Lo del tema de las alas, ¿cómo funciona eso cuando te sientas? En general puedo utilizarlas para volver a lugares que conozco. No, sí, lo que quiero decir es cuando te sientas. Las alas no están a menos que yo las convoque, son alas. O sea, ahora mismo. Voy a quitar la camisa y la esta y vais a ver dos... Madre de Dios, pero ¿dónde le han salido todo eso? Todas esas formas y esos... ¿Sabes cuando hace los ejercicios que haría una persona normal para amazarse, pero 2 veces al día? O sea, básicamente Blake, pero... ¿Lo ves, Sully, cómo se puede? Te lo he estado diciendo todo este tiempo. No, yo nunca he dicho que no se pueda. Es complicado retener sólidos durante el proceso, pero al final está bastante bien en general. Pero eso se va compensando con los complementos y con otro tipo de… Sí, claro, al final realmente yo llevo sin comer sólido 2 años. Qué saludable. Bueno. Son todos sopas y todo… Por lo menos ahora creen las especias. Ten cuidado con los dientes. Descubrí en algún momento que la comida británica no era buena. Fue un shock. El momento fue en cuanto piso Italia. Sí. También vino un coro celestial con trompetas y eso, ¿no? Un señor italiano. Con una pizza. Vino con una pizza. Me vais a perdonar que me salga un momento de personaje, pero es que he tenido a una amiga británica viviendo aquí 3 meses y ahora se ha vuelto. Literalmente me dijo el otro día, volver a mi país, ahora está la comida de aquí me sabe a ceniza. Tiene sentido, es el infierno. Pues vamos a ver el expediente, asumir que sabemos lo que pone y irnos al pueblo. Vale, pues vais a llegar a Musera. ¡Lo hemos conseguido! Vale, no voy a explicar… Musera, perdón. No voy a explicar cómo vais en Alsa, es igual, llegáis a Musera. ¿Cómo es? ¿Tiene playa? Hemos llegado por elipsis. No tiene playa, es un pueblo bastante remoto. No está exactamente entre las montañas. Es un pueblo un poco apartado en una zona más o menos árida y plana. Árida en el sentido de que no hay bosques, no hay tal, aunque los alrededores tienen bastantes zonas de cultivo, hay edificios nuevos que se están construyendo, parece que hay un par de granjas en los alrededores y no hay muchísimo tráfico. La verdad es que cuando llegáis, los últimos 10 minutos, que es lo que tardáis en llegar al pueblo, vais por la carretera solos. Una pregunta, cuando hablamos de pueblo, ¿qué dimensiones de pueblo hablamos? ¿Hablamos de 4 casas? ¿Hablamos de pueblo grande? No, es un pueblo pequeño, es un pueblo que no debe tener… ¿Qué? Tipo aldea. Ah, aldea. Aldea. He oído, anda ya, y yo… ¿Qué me dices? No, aldea. No, un poquito más grande que era típica aldea. Vale. No muchísimo, pero bueno, ¿creéis que debe ahora mismo haber como unas 1.000 personas? Ah, claro. ¿Vale? Pintoresco, bonito. Ah, mira, ahí se baja Sully del Alsa. Vale, ya estamos todos. El Alsa. Sully se baja con una gorra y un montón de crema solar puesta. Está medio nublado realmente. Me parece bien, hay que protegerse siempre. Sí, yo estoy de acuerdo. La crema solar es importante. Nunca sobra. No, yo pensaba que cuando estaba diciendo protegerse pensaba en pistolas. Habéis traído armas por si acaso. Ah, no, sí. O sea, Sully va con un pantalón khaki corto, sandalias así de tiras, una camisa hawaiana, la gorra de béisbol que pone LA y la crema solar y una bolsa deportiva negra que claramente lleva o un montón de fajos de billetes o armas. Que se me caen 2 casquillos al suelo. Sí. Saco de una niña con una pistola. Y la suelta en el pueblo. ¿Tiene licencia? Para la niña, sí. Vale, bien. Bueno, pero por lo menos… Yo en el maletero donde tendría que ir la rueda de repuesto está mi rifle de francotirador. ¿Te lo guardas en la gabardina o cómo va? No, está en el coche. Vale. Eso es una infracción. Estoy bastante seguro de que eso es una infracción. No, pero ahora en la app ya me he visto, ya he puesto mi número de... No, lo digo por la de repuesto. Y ya tengo permisos, ya tengo todo puesto, incluso puedo ver los informes. ¿Se pueden rellenar ahora también los informes directamente desde la aplicación? No lo he dicho que estaba todo hecho. Está adicto. Pero escuche, no puede conducir y mirar hechos. No lo he hecho. No, ¿cómo haría eso? No, eso va en contra del oliflujo. No. ¿Ni en la pantalla de la borda del coche? Cuando había algún semáforo sí que lo miraba, pero solo cuando estaban los semáforos. Un guardia civil cometiendo infracciones de... No lo entiendo. Mi mundo se ha dado la vuelta. Se ha cambiado. A mejor, debo decir, pero se ha cambiado. Yo me aprendí un montón de canciones nuevas. Blake ha localizado por el camino la sede, o sea, ahí tampoco tiene que haber muchos sitios donde pueda estar el jefe de la historia con la Nuria, o sea, el grupo fuerte de la secta. Vamos, y lo he localizado en la casa. Es un pueblo de 1000 personas, hacen las reuniones o en la parroquia o en el frontón. La iglesia o en el... Son las dos opciones. O en el ayuntamiento, porque ya lo han invadido. Pero hemos dicho que si son una religión tendrán algún sitio... ¿Qué pinta tiene el pueblo? ¿Cómo que secta? ¿Por qué secta? No voy a entrar en detalles ahora. Confíe. Bueno, vale, secta barra religión. Tendrán un sitio donde vivirán y harán sus cosas de religión barra secta. El bar. No creo que se nos pasen desapercibidos durante mucho tiempo. Yo quiero saber primero una cosa, Malón. La niña con la pistola, ¿se queda contigo o la has soltado por el pueblo? La has soltado por el pueblo. Vale, ok, entendido. Hay una niña con una pistola en el pueblo. Las posibilidades de que haya una niña con una pistola cerca nunca son cero. Vale. Tengo que comentar que no sé cuántos de vosotros tenéis pueblo pequeño o habéis vivido en pueblo pequeño, muy pequeño. No es lo más raro que podéis ver. No, no, en absoluto. Yo recuerdo bajarme, o sea, pasar unas semanas con mi abuela en el pueblo en verano y una mañana venir un chiquillo de unos 3-4 años con una cabeza de gato ensartada en un palo, así, ¡ah! Súper contento. Y eso es lo más flojo que he visto yo en los pueblos. Vale. O sea, perdón por la imagen, pero solo quiero decir que lo de la niña con la pistola no desentonará en absoluto. Perfecto. No, yo creo que la preocupación no es que la gente le sorprenda a la niña. Creo que la preocupación es que la gente le dispare a la niña. Yo tengo que apuntado niña con pistola. Ya está. Vale. Es como las probabilidades son cercanas a cero, pero no inexistentes. Exacto, vale. Eso es. También tenías apuntado psicólogo no sé qué y todavía no sabes. Sí, el psicólogo del frac. Y no llegamos tampoco a saber qué era. Niña con pistola no tenemos localizado. Niña con pistola está claro. Yo, por añadir color a esto que ha explicado Fran Malón, yo tengo un amigo que una vez lo metieron a dormir con 3 gallos y se enfadó muchísimo porque él solo quería dormir con un gallo. Entonces ya cuando le sacaron a los otros 2 ya se quedó tranquilo. O sea, sí, en los pueblos pasan cosas muy raras. Vale, tenemos entonces que asumir que toda gente de este pueblo tiene un plomillazo dado. Vale, entonces, el pueblo, ¿cómo es? Es un pueblo bastante llano, no hay cuestas, son casas relativamente nuevas, no hay muchísimas casas muy antiguas, las casas no tendrán más de 60, 70, como mucho habrá alguna que tenga 100 años, ¿vale? No es un pueblo antiguo, bonito y pintoresco. Es un pueblo que probablemente se haya reconstruido muchas veces o que se haya ido reformando muy a menudo. No mantiene el encanto de casetas de piedra o de calles así adoquinadas. Es un pueblo sin más. Lo que sí que os sorprende al entrar, Sully ha hecho un comentario sobre que hay mucho sol aquí. Es verdad, la luz parece que es como distinta. Parece que el sol brilla más. Pues te iba a preguntar yo por la atmósfera. Es todo como de colores más vivos y la gente la veis por la calle súper bien. Sonríen, son simpáticos, saludan a otras personas, no hay ruidos estridentes. Hay un ambiente como de una sensación agradable. Como de libertad. Como si no te fueras a encontrar con tu ex. Correcto. Hay señoras mayores sentadas en polletes chismorreando. Sentadas en polletes, ¿no? Porque, bueno, que estáis, que es por la tarde, que habéis cogido tal... Siempre. Ahora mismo no, pero sí que hay como flores en las ventanas, cortinas así, cookies... Señoras mayores sí que pasan y por aquí. Todavía no es la hora de que estén a la fresca. Tengo una pregunta que parece muy tonta, pero a la vez va en serio. ¿Hay grafitis? ¿Hay pintadas de grafitis en algún lado? No hay. No. Ni una pintadita mierda, en plan Vecna vive, la lucha sigue o algo así. De hecho, esto es Vecna. De hecho, todas las casas parecen como que están pintadas hace poco. O que se han mantenido muy bien, ¿sabes? Que hay un mantenimiento de las casas. La verdad es que este pueblo se conserva súper bien. No es eso, Tiene muy buena pinta, la gente se preocupa mucho de tener cuidado de sus casas, como debería ser. Los suelos están limpios, no hay basura. ¿Te gusta andar? No huele a meao en ningún sitio. Igual deberíamos ir al mayor centro de inteligencia que pueda haber en un pueblo. Al bar. Vale. El bar. Sí. Olivio, en general, una cosa antes. Tenemos claro... Voy a sacar el papel donde están todas las palabras que tenemos apuntadas en plan. Tenemos claro cuál es la premisa de esto, ¿no? El subtema, Subtema. La tónica reinante en este lugar, ¿no? La tenemos más o menos clara, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Verdad? Sí. Voy a subrayar la palabra calma en la lista de palabras. Hay una palabra que se llama alma. Pero calma, que tiene que ver con que tengas bien tu ciudad y pintada y... No, pero... ¿Cómo te sientes, Olivio? Ahora bien. Mismo. La verdad que bastante contento. Que te sientes excitado. En paz. No sé si podría ser esa la palabra. Intentemos no saltar a conclusiones que no tenemos, para las que no tenemos pruebas. Evaluar, planificar, actuar. Lo único que sabemos, según pone el expediente, es que este pueblo no era así hace 3 años antes de que llegara esta ONG. Vale, aquí lo que ha habido es una desaparición. Una ONG que sirve para algo, por fin. Y la pobreza, sí, ¿no? Parece ser que ha aumentado como la riqueza del pueblo y demás, y que están todos muy felices y que no hay crimen, ni pobreza, ni nada. Eso es lo que aparece en el informe. Sí. Es por el motivo por el cual sospecha la gente que aquí han pasado cosas. Bueno, eso... La instalación de la ONG. Sí, lo podemos comprobar de una forma muy rápida. Me voy a acercar a una persona, la primera persona que pasa por la calle, y le voy a preguntar ¿dónde está el Mercadona? ¿No? No. ¿No hay Mercadona? ¿Ni supermercado? No, aquí todos estamos aquí en la cooperativa que se nutre de los cultivos del propio pueblo. Vale. Me giro. Son tan chungos que no tienen ni Mercadona. O sea, son tan... Aquí tiene que haber tanta maldad que han expulsado. Hostia, es casi ahora. Pero... Muy chungo. Un pueblo de más de 1000 habitantes. Bueno, podemos aplicar lo que ha dicho Sullivan. Aplicamos EPA en toda la situación y ya está. A partir de ahí vamos viendo. De todas formas, os dais cuenta de que estáis describiendo el sitio perfecto para Olivio, ¿no? Sí. Sí. Por favor, Diego, respétate. Ya has sido seducido por una palabra. 2 ya es pasarse. Vamos a hacer la E de EPA en el bar. Podemos llamarla Evalubar. ¿Es cómo? ¿Perdona? Así, mirándoles y señalándoles, voy a empezar a caminar de espaldas, manteniendo el contacto visual hacia el bar. El bordillo. Dato curioso, me golpeo la cabeza contra el bordillo, lo que tendría que haber sido una brecha horrible en la cabeza, no me hace nada. Ok. Los sucubos es que son de goma. Escocer a escocido. Vamos. Rebotado, clonk. Oh. Se puso de pie otra vez, ploin. Es un tente... Funciona como los tentetiesos, entiendo. Sí. ¿Vais al bar? Sí. ¿Entráis en el bar? Leticia, ¿cómo se llama el bar? No tiene nombre el bar, ¿Cómo que no tiene bar el nombre? ¿Qué nombre tiene el bar, Leticia? El bar. ¿El qué? El musebar. El musebar. No, el bar se llama… Espera, os digo el nombre del bar, perdón. Me lo debes después de 5 años de campañas, me lo debes. Estenobar. ¿Estobar? Estenobar. 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 Okay. Estenobar, el tampoco. Final. Uh-huh. Y solo hay uno. ¿Entráis en el primero que encontráis? Uh-huh. Sí. Parece que ahora mismo, aquí cerca, ¿preguntáis a alguien cuántos bares hay en el pueblo? ¿O vais al primer bar que encontráis? Yo diría que el primero. Puedo preguntar en el primer bar por otros bares. Venga, vais a preguntar en el primer bar por otros bares. Estáis en el Estenobar. Y de nuevo, es la misma sensación. No está limpio, las mesas no están pegajosas. Hay un señor tirando a mayorcete detrás de la barra. ¿Hay una máquina recreativa? Hay una máquina recreativa. Hay un pinball. Con el pang. Un pinball. No, yo preguntaba en plan de verdad. ¿Hay tragaperras? No, no hay. Hay un pinball. No, vale, vale. Mucho más divertido. No, ya, no. Lo que me está preocupando es otra cosa. Mm. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes. ¿Qué desean? 6 cafés con leche. La leche de avellana y con sacarina en vez de azúcar, por favor. ¿Todos? Sí, no, no, a mí no me gusta el café. Ponme una copita de vino. Yo un anisete. Vale. Yo quiero una Coca-Cola cero. Vale. El café es solo mejor. Vale. El mío con leche normal y con azúcar, por favor. Vale, o sea, café. Y yo una cerveza sin alcohol, por favor. Café con leche normal, con azúcar, cerveza sin alcohol, Coca-Cola cero, anisete, un café solo y un vino tinto, ¿no? Estoy genuinamente impresionado con… Leticia, no me has impresionado con nada de estos hasta ahora. Esto es lo que me impresiona. ¿Qué van a tomar en la barra? ¿Quieres una mesa? Cualquiera están libres. No, aquí está bien. Vale, el bar está vacío, no hay nadie. Vale. El señor se pone a preparar las cosas. Y voy a sacar de la bolsa de deporte una cámara Canon 760. Un poco obsoleta, pero muy futurista. Me voy a poner a mirar fotos. Y así, cuando traiga dos cosas, le voy a preguntar qué se puede ver en el pueblo. Ah, pues a ver, está la plaza, que está la iglesia ahí, que tiene como unas… está reformada, pero bueno, tiene unas vidrieras muy bonitas y dentro es una visita que no está mal. Y luego hay un museo, está el museo de las verduras. Oh, ¡qué bueno! ¿Del huerto local? O... Bueno, sí, de la zona. Ahora mismo hay una exposición… donde la gente hace pues arte con verduras y con flores y tal, es temporal, es solo… sí. Qué bonito. ¿Es de temporada? Eso es, exacto, eso exactamente es. Y ya está, no mucho más, no somos un pueblo muy pintoresco, somos un pueblo muy normal de gente trabajadora. ¿Y en qué trabajan? ¿Turistas? Yo de que trabajo aquí en el bar, aquí en el… No, la gente trabajadora. Pues casi todos trabajan ahora mismo en las granjas y hay gente que está en el ayuntamiento, en el servicio de limpieza del pueblo y bueno, pues están los maestros también. Lo tiene muy limpito el pueblo, la verdad. Sí, está. Da gusto verlo. El pueblo está... Perdón, ¿el baño? El baño al fondo a la derecha. Vale. Quiero ir al baño. Y quiero meterme en el cubículo del inodoro. Voy a sacar mi Edin. Está limpísimo. Está limpísimo, perfecto. Voy a sacar mi Edin y voy a intentar escribir Viva Lucifer en la puerta. Vale, lo escribes. Vale, perfecto. Muy bien. Suena el teléfono. Vale. Tu móvil. ¿Mi móvil? Sí. Vale. Pues lo cojo. Dígame. Sara. ¿Dónde estás, cariño? Papá. Sí. Es un él. Sara. Oh, estás. Oh, No haces eso todo el tiempo. Sé que es mentira. Pi, 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 pi. ¿Vale? No, es un móvil, no sé esto. No suena así. El típico móvil que tiene forma de concha. Okay. Igual escribir Lucifer no es la mejor cosa que podrías hacer en general. Ah, pero atraer a mi padre a este pueblo puede ser interesante. Vale. Vale, pues cuando... Perdón, cuando vuelva a la mesa le voy a decir a Blake que vaya al baño y que eche un vistazo a ver si ve algo raro en la puerta. Vale. El camarero sigue contando... ¿Estás bien, Sara Brina? Sí. He hecho un experimento. Vale, maravilla. El camarero sigue contando. Mucha gente trabaja para esta asociación, este órgano G, y que la verdad es que han traído cosas buenas al pueblo. Han montado una comunidad bastante chula. Y bueno, eso, la cooperativa funciona súper bien. Una punta de la ONG. ¿Diría usted que están más tranquilos en general desde que la ONG está aquí? En plan, ¿el pueblo estaba peor antes de que vinieran? Antes la gente se iba. Estábamos casi... era un pueblo casi abandonado. No quedábamos nadie. Todos los chavales se iban a la ciudad porque total, aquí qué va a haber, no había futuro. Y ahora pues los chavales siguen en la ciudad, no han vuelto, pero hay mucha gente nueva que está viniendo y que está revitalizando, están comprando casas viejas, las están reformando, y no las revenden luego. No, se las quedan. Chunguísimo, aquí está pasando algo muy chungo. ¿Y esta comunidad nueva que se ha establecido aquí vive dentro del pueblo o se han cogido? No, viven en el pueblo, viven dentro del pueblo. Ah, vale. Igual no nos cruzamos por aquí haciendo nuestras fotos. Sí, probablemente ya lo hayan hecho. Bien. De hecho, casi todos los productos que tenemos ahora vienen de Órgano G. El vino es cosecha de ellos. El anís, sí. El café, la sacarina. Entonces, todos ellos. La cerveza 00. Uh-huh. La Coca-Cola cero también. La Coca-Cola cero. La Coca-Cola cero también. Voy a coger la lata de Coca-Cola cero a ver si pone Made in Musera. Pone efectivamente Made in Musera. Así que por eso el cartel enorme de que ponía arriba Coca-Cola presente. Una comunidad autosuficiente, qué bueno. Voy a pagar las consumiciones. Muy bien. Son un precio muy ajustado. Voy a pedir el ticket. Vale. Tienes el ticket de las consumiciones. Lo voy a guardar en la carpeta de gastos, en mi libretilla de gastos. Parece esto una aventura gráfica. Usar ticket de las consumiciones con carpeta de gastos. Malón, perdona. No, iba a decir que pidiera factura, pero como no es autónomo, da igual. Claro, da igual. ¿Y cuándo suele venir la gente al bar? ¿Hay otros bares? ¿O... Sí, hay un par de bares más, hay un par que son más de noche. Yo ya ahora dentro de un par de horas cierro porque me quiero ir a mi casa. Normal. Yo soy más de desayunos y comidas. Ahora ya a esta hora la gente está pues o en su casa o trabajando, acabando la jornada. Ya te digo, se vienen como para un último café, pero de un par de horas cierro. ¿Y ya para cenar dónde podríamos ir? ¿Alguno de los otros bares o hay algún...? Pues hay una fonda, hay un hotelito en el centro del pueblo que tienen un menú bastante apañado y luego hay una pizzería, si no me equivoco, y bueno, un par de bares más de estos de tapas y raciones. Vale. Vale, pues ya lo seguimos buscando. Pues muchísimas gracias. Yo es que hago menú de mediodía y ya está. Muy bien. Da gusto haber venido aquí. Pues nada, oigan, disfruten del pueblo. Muy amable. Muchas gracias. Para coger alguna casa nueva o lo que sea, ¿hay que ser del pueblo o hay que venirse a empadronarse? Bueno, cuando te compras una casa normal es empadronarse, sí, claro. Bueno, puede ser como segunda vivienda, pero la gente supongo que vendrá aquí directamente. No, la gente aquí no viene de segunda vivienda, la gente aquí se viene a vivir. Vale, gracias. Nada. Antes de irnos, Blake va al baño a ver, y mira a ver si ve algo extraño. No sabe muy bien lo que está buscando. O sea, ves una pintada diva Lucifer. Vale. No se ha desvanecido ni nada por el estilo. No. Vale. veo un baño limpio en el que pone viva Lucifer. Eso es. Correcto. Clásico. Pues salgo y se lo digo a Sara Brina. Digo, pues no sé, el baño estaba impoluto, pero tiene una pintada de viva Lucifer. ¿No? ¿Quién habrá...? Sí, claro que he sido yo. Vale, gracias. ¿Y todo bien? Sí, no, sí, era curiosidad de saber si podíamos hacer cosas malas activamente. Ya te digo yo que podemos. Escribir viva mi padre no parece tampoco la cosa más malvada del mundo, te voy a decir. Ya lo sé, había pensado en ponerle la zancadilla a este buen hombre, pero con la suerte que tenemos nosotros probablemente se muera 3 veces antes de caerse. Hay puntos en medio entre Flanders y Hitler. Contrólate, Sara Brina. No se me ocurre ninguno. Vale, tenemos todos claros cuál es el mayor problema aquí, ¿no? Que no hay menú. No hay kebab. A ver si no, tenemos prioridades distintas, pero... O sea, vamos a ver. Habéis dicho a la vez que no hay mercabab. Vale, todavía nos falta volver a tener la compenetración que teníamos antes, Malón. Sí, esto se saca. Sí, vale, igual deberíamos investigar la ONG. Ir a hablar con la gente de allí. Igual, sí. Sullivan se de una cámara de fotos, podemos decir que estamos haciendo un publireportaje o una cosa por el estilo. Podemos decir que queremos apuntarnos. Podemos seguir evaluando antes de actuar. Yo a mí una casita aquí, no lo digo de forma irónica, pero me parecería un sitio estupendo. Podemos liarla pardísima en la plaza del pueblo, en la plaza más grande del pueblo. Hay gente que está en la P en este punto. Y ver qué ocurre. Evaluando antes no es la... Estamos en la... No, hay gente que está en la A. ¿Podemos pegarle fuego al pueblo? Pero vamos a ver, pero ¿en qué os habéis convertido? No, esto ya estaba... Los que llevamos aquí 2 años estamos diciendo, vamos a calmarnos. Yo estoy lanzando... Estáis locos. Lo que estás diciendo es que has perdido la chispa de la juventud de cuando antes trabajabas. Igual he perdido la chispa. Igual he perdido la chispa que tenía antes. Pero podemos ir a hablar con la gente a ver qué está ocurriendo antes de quemar el pueblo, por favor. De hecho, antes de quemar otras cosas, hablábamos con la gente y luego quemábamos las cosas. También te digo, ¿eh? La verdad es que nos la sudaba bastante lo que dijera la gente. Lo que creo que ahí es que estamos intentando saltarnos pasos intermedios ya. Entiéndase, no estoy negando que eso pueda ser el último recurso, pero vamos a agotar otras vías antes de hacerlo. Alguna vía. Vamos a agotar alguna vía antes de quemar el pueblo. ¿Qué os parece hacer algo antes? Venga. Pero no estamos en evaluar. Bueno, da igual, mira, vamos a... Además hay que evaluar el lugar óptimo para empezar a prender fuego al pueblo. Eso hay que encontrarlo. Correcto. Incluso, eso también es verdad. Incluso si quisiéramos quemar el pueblo, habría que evaluar cómo. Bueno, dejemos de hablar de quemar el pueblo delante de este buen señor y vayámonos a... Para que nos habíamos ido. Disculpe, jefe. Sí. No, nada, no se preocupe. Esto es muy normal, es lo más habitual. No sois los primeros que lo dicen. ¿Qué diría que es lo más inflamable del pueblo? Probablemente el ayuntamiento. Está hecho de madera todo entero. Todo de madera. Los funcionarios de dentro también son... Es una de estas casas prefabricadas finlandesas. Yo es verdad que no estoy en mi mejor momento, tengo todavía que darle, pero igual acabando con la ONG no hay que matar a nadie más ni destruir un pueblo entero. Y no digo ni matarlo, los podemos meter en la cárcel. Es de madera. Es de madera. Lo está pidiendo a gritos. Es como un poco ahí luminoso. Todavía no es luminoso, pero será. Es un foco preluminoso, claro, tiene sentido, ¿no? Al final es así. ¿Y una furgoneta llena de papeles qué te parecería como para quemarla? Voy a ir empujando a la gente fuera del bar. Ha multiclaseado de conspiranoico a pirómano. ¡Guau! ¿Dónde queréis ir? Pues si en algún momento queréis hacer algún movimiento, tenéis alguna pregunta o lo que sea, hacedlo sin problema, ¿eh? Pedídmelo, no para acordarse. ¿Qué queréis? Yo me estoy esperando un poquito más, pero creo que la ONG, ¿no? ¿O no? Sí, a mí me gustaría ver si por la calle, caminando, paseando, juntándonos con la gente como si fuéramos turistas normales, podemos identificar de alguna forma si tienen algún distintivo, si se sabe quiénes son, si se sabe por dónde se mueven. Si ¿Tendrán una sede? si tienen algún tipo de autoridad sobre la gente que no es de la ONG, si tienen un nombre visible, vale. Si hay un cartel que pone, aquí tenemos la ONG, Órgano G. Vale, ¿qué te parece si hacer una tirada de investigar un misterio? Puedo hacer una tirada de investigar un misterio. Vale. Ahí está. Hacer una tirada de investigar un misterio es... Astuto. Uh-huh. Y yo no tenía un movimiento que me permitía. No. Vámonos. Ahora lo he perdido. Voy. Boing. 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 9. Vale. Con un 9 tienes... un momentito que lo tengo aquí. ¿Dónde estás? Con un 9 tienes una pregunta. ¿Vale? Las preguntas que te dice son ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué tipo de criatura es? ¿Qué puede hacer? Todo esto en principio todavía no lo ves, ¿no? ¿Qué se Me está gustaría ocultando? Ver qué está oculto. Vale, ¿qué se está ocultando? Vale. Pero empezar a ver un poquito por encima de la fachada. De acuerdo. Pues te tiras un rato, ¿vale? Os vais a la... Os compráis un paquete de pipas. Os vais a la plaza del pueblo. Es un banco. Como en todos los cumpleaños. Como si fuera el cumpleaños de Olivio. Y os sentáis ahí a comer pipas en el banco. Y miras a la gente, observas pasar a la gente. Y es verdad que sobre esta hora la gente empieza a salir de los trabajos, hay mucho movimiento por el pueblo, la gente se reúne en corrillos, algunos quedan para irse a cenar, a tomar algo. Y notas... Primero, que prácticamente todo el mundo os mira. No sé si estáis todos con Sully. Yo no, sí, pero es vale. Normal. ¿Y qué? Que para mí es normal que no miren. Voy con mi gabardina, mi sombrero. La gente, la gente me suele ir mirando por la calle, de todas formas. Que también olvidándome, a veces. Notas que la gente os mira, notas que hay como dos grupos de gente muy distintivos, ¿vale? Unos son la gente que te da la sensación de que son del pueblo, que eran del pueblo, que viven su vida normal, no se preocupan mucho por vosotros, parecen alegres, parecen estar contentos, no tienen mucha... no sé. No tienes la sensación de que estén presionados, ni encerrados, ni dominados por nada. Ni coaccionados. Ni coaccionados, ni nada. Es como de esta gente. Han habido unos hippies aquí, han montado una comuna y el pueblo está revitalizado y la gente está viviendo bien. Uh-huh. Y luego notas que hay otro tipo de personas que claramente son miembros de Órgano G, que esos que os miran, que son muy afectuosos entre ellos, que se saludan con abrazos, que suelen vestir con colores terrosos, verdes, verde caqui, colores de crudo, lino, marrones... ¿Nos miran bien o nos miran mal? O... No os miran ni bien ni mal, os miran como... esta gente no es de aquí. Uh-huh. ¿Vale? Y no hacen ningún gesto amenazador hacia vosotros. Sí que notas en ellos una sensación más... como más automática que en la gente que es del pueblo. ¿Vale? Vale. Como si fueran más con el piloto automático puesto. Ajá. Uh-huh. Si te fijas, ¿qué día de la semana es? Jueves. Vale, vale. ¿Veo algún chaval así de mi edad? 20... Alguno hay, sí. Entre 20 25 años. Sí. Vale, pues me voy a acercar. Vale. Hola. ¿Del pueblo o de...? No, de los que nos miran. ¿Vale? Hola. ¿Qué tal? Es que estamos de visita. Sí. Nos encanta el pueblo. Qué bonito esto. Sí, ¿verdad? Musera es un lugar maravilloso, es el paraíso en la tierra. Sí, sí, eso me estaba pareciendo. Y yo me preguntaba, como es jueves, ¿sabes? Se acerca el fin de semana. Y no sé, ¿qué se hace aquí los fines de semana? Si además, no sé, te he visto, me has parecido así guapete, entonces pues a lo mejor... ¿Sabes? Si tienes algún grupo de amigos y de amigas y tal, pues, sí, ¿sabes? Por vivir un poco la experiencia. En el centro, si quieres venir con nosotros al centro, lo que hacemos los fines de semana, pues por lo general es pues las actividades que se hacen en el centro, en la asociación. Oh, pues, entiendo. A veces salimos de excursión o, bueno, según los turnos. Pero en principio el fin de semana solo trabajamos uno de cada mes, o sea que... Si libras, pues puedes hacer lo que quieras en realidad. Qué guay, ir de bares y fiestas, ¿sabes? Un poquito de bailoteo, unas copas, un botellón. A mí no me gusta mucho, pero bueno, si es lo que te va, puedes hacerlo, sí, claro. Botellón no hace falta, es que luego ensucias la calle y es un poco... No, pero con, cuidado, ¿no? Limpiando luego... Lo que... Bueno, bien, pues qué bien, ¿no? Y ¿te importa tu teléfono y así? ¿Sabes? ¿Te puedo llamar mañana? Y... No puedes. O sea, yo estoy en el centro, en la asociación. Si quieres venir, vente, me preguntas por mí. Me llamo Celestino. Celestino. Sí. Celes. Vale. El Celes. Yo soy Sabrina, encantada. El codo, ¿sabes? Que desde la pandemia... ¿Ha habido pandemia? Nah, Vale. Muy bien. Vale, pues encantada, pues entonces el teléfono... ¿Pero teléfono porque no tienes o...? No, no tengo, no. No, tampoco lo necesito. Claro, vale. Vale, ¿y el del centro dónde dices que está? Allí es ese edificio grande, ahí al fondo, pasado el ayuntamiento. Ah, vale. Pues genial, muchísimas gracias. Me has ayudado un montón. Espero verte pronto. Vale. Celes. Vale, encantada. Vale, hasta luego. Adiós. Chao. Chao. Adiós, vaya bien. Dale. Igualmente. Hasta luego. Es que hay papeleras cada 10 metros, es que es normal que nadie tire nada al suelo. Es que esto es una maravilla. Yo estoy tirando las cajas de pipa al suelo, eso es biodegradable. ¿Y no puedes guardártelas en la mano y luego tirarlas? Bueno, por lo menos no ha perdido todo su espíritu, Olivio. Algo es algo. Que ya sé dónde está el centro del órgano G. Pues deberías decírselo a un montón de hombres. Gracias, Sullivan. Esta está allí. Es aquel edificio grande y los fines de semana hacen actividades como excursiones y supongo que cumbayas y luego se turnan los fines de... Ay, ¡qué maravilla! Este sitio es perfecto. Espera, no se me pierda. Que sí, que está muy bien, ¿vale? Pero hemos venido a lo que hemos venido, ¿vale? Es que me va a dar pena. ¿Recuerda la misión? Cuando construiste la carterita. Sí, pero destruir un sitio tan perfecto me va a dar pena. No lo vamos a destruir, vamos a descubrir. Llevamos 2 años sin destruir nada, no tenemos por qué destruir nada ahora. Exacto. Vamos a descubrir si es perfecto por una fuerza externa y si es así, destruiremos esa fuerza. Si el pueblo quiere seguir siendo perfecto, seguirá siendo perfecto. Y usted podrá venir y comprarse una casita y tener cabras y gallinas limpitas. Gallinas no, que son como dinosaurios y huelen un poco regular, pero... Pero sí, bueno, vamos a lo que... Sí, venga. Vale, pues vais a ir hacia la central. Una única cosa, Leticia. Me gustaría hacer una prueba rápida, 2 segundos, solo para asegurarme. ¿Puedo, porque no tengo certidumbre cuando lo hago yo solo, puedo usar las alas, meterme en un callejón, usar las alas para intentar irme hasta otro sitio y volver en vez, para asegurarme de que no estamos atrapados aquí? No estés atrapados en absoluto. Vale, perfecto, ya está. Es solo por asegurarme, ya está. Ok. Vale. ¿Algo más? Vamos a ir a la ONG. Vamos a hacer EPA en la ONG. Quiero saber si sentimos algo cuando entramos al edificio local, lo que sea de la... ¿Sentís el olor del incienso y a lo mejor un poco a pachuli? Y oís voces de un montón de personas que hay, no estridentes, son voces animadas y de comunidad y de buen rollo, y cuando entráis pues hay... Sí. No, que estaba haciendo para luego una cosa. Y nada, entráis y hay un par de personas como en un... que os miran y... Hola, bienvenidos, sois... bienvenidos a la sede central de Órgano G. ¿Os podemos ayudar? ¿Necesitáis algo? ¿Cualquier cosa que podamos hacer por vosotros? Hemos visto el trabajo que estáis haciendo en las noticias y la verdad es que nos ha interesado. Somos un grupo de amigos que tenemos un canal de Telegram y siempre estamos con la broma de pues, nos compramos un pueblo, nos vamos a vivir allí y tal igual. Sí, yo también comencé así. Es una cosa así. Y hemos escuchado sobre esto y pues queríamos solamente interesarnos y saber qué se cuece y cómo va la cosa y qué está pasando y no sé. Vale, claro, sí. Bueno, pues os puedo... Hemos hecho una quedada, hemos cogido una cacerola aquí al lado y pues hemos aprovechado para venir a veros. Vale, pues... no sé si es ver... que no tenéis visita. O sea, tenemos que haber llamado antes, a lo mejor... Hubiera estado bien porque os podíamos haber organizado, claro, una visita, pero bueno... Pero igual podríais hacer una excepción y organizarnos la visita, igual... Se me van a poner los ojos amarillos... Y a parpadear con esto. ¿Vas a hacer una...? Intentando seducirle con mi increíble atractivo animal realzado por un montón de crema solar excesivo que todavía mi piel no ha podido absorber y unos pantalones cortos aquí todavía bastante mal planchados, recién sacados de la bolsa del... Vas a hacer eso, ¿ok? Shane. Venga. Voy. Haz la tirada. Típico. ¿Hay alguien tocando, cómo se llama esa canción? ¿La Pared Maravilla o cómo se llama? Que es chulísima. Me encanta oírla. Ya. ¿Y si dejamos aquí a Olivio y nos vamos a hacer otra misión y ya está? Yo creo que se quedaría súper feliz. O sea, sería el hombre feliz del planeta. Podemos buscar otra palabra. Igual el hogar desestructurado que tuvo Olivia en su momento se ve reflejado ahora en esta necesidad de orden y paz que necesita su vida. Vale. ¿Quién sabe? Sully. No se puede saber. Sí. Dime cómo es tu movimiento exactamente. Es manipular a alguien, lo que pasa es que me permite usar extraño en vez de encantador. Vale. Me pedirá, hará lo que le estoy pidiendo, pero me pedirá que haga algo por él en el momento. Vale. Va a pasar lo siguiente. Empiezas a intentar manipular a esta persona y sabes que por lo general sabes notar los signos en las otras personas cuando consigues manipularles. Notas que les cambia un poco la expresión de la cara, te miran un poco diferente, la postura del cuerpo cambia. Tú, por tu parte de sucubo, notas también, hueles, sientes esa pequeña atracción que generas, que estas personas sienten hacia ti y puedes manipularla. En este caso, te encuentras con una pared. Tus intentos de seducir a esta persona rebotan. Y en tu culo explotan. Efectivamente. ¡Vamos! Los viejos. Increíble. Sí, bueno, claro, podríamos haceros una ruta. No va a ser la ruta oficial ni tan extensa, Pero no sé. Sabemos que hemos venido tarde y eso, no pasa nada. Claro, sí, igual mañana nos podíamos dar hora, pero bueno, por no dejaros aquí tirados. Es que, a ver, bueno, a ver, yo soy Alfonso, ¿vale? Esta es mi amiga Pepi. Vosotros sois... Noah, Olivio, Sabrina, padre profesor Sir Timothy Walsh, tortilla de patatas y Morgan. Vale. Pues encantado. Yo ya os he dicho, soy Alfonso. Pepi, no sé, podemos llevaros si queréis a las granjas, que a la gente le mola un montón verlas porque hay como están muy guays. Pero podríamos quedarnos, como dice el chaval, nos podemos quedar a dormir y verlo mañana tranquilamente. Pero tenéis la casa rural, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, dormiremos aquí esta noche, pero bueno, lo que nos podrán enseñar hoy, pues ya lo... No, os podéis quedar a cenar si queréis. ¿Y por qué no nos quedamos aquí? Podemos tocar la guitarra y podemos hacer cosas con ellos y mañana... ¿Alguna actividad con la que puedan participar los de fuera esta noche? No, esta noche no. Mañana, viernes, sí. Mañana podéis hacerlo. De hecho, sí. Sí, dime. Quedarnos a cenar suena encantador, ¿no? Realmente es conocer, probamos productos autóctonos, vemos qué tal es el ambiente en general. Hacemos un vistazo, conocemos a más gente, igual tenemos hasta suerte, ¿no? Y se anima por aquí a pasarse no sé, algún cargo importante que nos cuente un poco cómo funciona todo esto, ¿no? No tenemos... No hay nadie que esté al mando. No, sí, claro, o sea, Pelayo es quien lo ha organizado todo, pero aparte de eso no hay una jerarquía realmente... gente que manda. No creemos en eso. Claro, pues si el creador, por ejemplo, de todo esto, el que empezó todo esto, está por allí, pues también le podemos comentarlo, lo agradable que es esto, en todo este asunto. No, igual suele cenar. Sí, no sé, digo, sueles cenar con... Suena una cosa encantadora. Todas las noches, sí, es como la gente suele cenar. Sí, pero a lo mejor no cenaba con vosotros y cenaba en otro lugar separado o algo, ¿no? Cenaba con vosotros. Lujos en su... Sin ser él el que manda ni nada. No, quiero decir, él es el que organiza todo y bueno, le hacemos caso porque generalmente tiene muy buenas ideas y no le hacemos... No manda. Lo que pasa es que tiene muy buenas ideas. No, claro, sí. Cuando alguien tiene muy buenas ideas y suenan estupendas para todo el mundo, pues lo normal es seguirle, sí, supongo. Claro, por eso hemos venido, porque aquí hay buenas ideas. Pues por eso digo, una buena idea quedarse a cenar y poder tener una charla con... No solo digamos que es el líder más respetado de los líderes que no tienen. No, es una relación más horizontal, solo que hay una persona. Sí, exacto. Sí. Sí, no me debemos al muchacho más. Venga, vamos a cenar. Por cierto, tenéis... Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Alternativa de gana tenéis? Porque... Sí, claro, por supuesto. Yo tengo alergia al tomate. Si hay algo sin tomate... Un celíaco, yo tengo alergia a las nueces. 6 veganos. Ya los plátanos. Veganos, nueces, plátanos. Tienes que tener en cuenta también qué más. Creo que ya está. Sí, no hay problema. Empieza a daros papelitos. Aquí podéis marcar todo el tipo de alergias y otro tipo de intolerancias. Y bueno, se os atenderá sin ningún problema. No hemos tenido ninguna problema de contaminación cruzada jamás. Todo esto funciona. No, jamás. No, ya por curiosidad, porque en su momento conozco otras organizaciones que tienen... Una organización en la que yo he trabajado durante mucho tiempo tiene más problemas en general con cierto tipo de cosas. Al final, ¿no habéis tenido ningún problema en la organización en general? ¿De ninguna manera? ¿No? Todo bien, todo estupendo. Desde el principio hasta ahora, todo encarrilado. Sí, con ganas se puede hacer prácticamente todo. Claro, es lo que decimos siempre, que cuando tú pones tu corazón y pones todo tu interés en hacer que las cosas funcionen, las cosas funcionan. Claro. Os llevo totalmente a los de acuerdo. Y luego venimos a la cena porque no tarda mucho. Claro, y además hay que poner las mesas, literalmente hay que poner las mesas. Y esto es un poco, cada uno se sienta donde quiere y luego pues hacemos turnos fregando platos y todo. Vosotros siendo nuevos, pues igual, nuevos quiero decir que acabáis de venir, estáis cenando solo con nosotros, sois invitados. No vais a tener que fregar platos, pero bueno. Que si queréis hacerlo, podéis hacerlo. Tenéis libertad de... Claro, a mí me parece justo que si nos invitáis a cenar aquí, el padre profesor fregar los platos. Por supuesto. Alfonso os lleva... Una de mis tareas más favoritas. Fregar platos. Sí. A mí me gusta pelar huevos. Siempre me ha resultado súper satisfactorio y relajante, ¿no? Sí, huevos duros. Acaban completamente lisos al final ahí. Sí, exactamente. Es maravilloso. Increíble. Sí. Exactamente, redondos y lisos. Sí. Cuando no se queda la... que van rompiendo... lisos y redondos. Sí. Eso es. Perfecto, sí. Vale, pues vamos a dar un paseíto, os enseñan los huertos, son unos... ¿No? ¿Qué? No, espera, en plan, no quiero interrumpir, quiero hacer una cosa durante el proceso de esto, pero... Vale, ¿qué cosa quieres hacer? Lo único que quiero hacer es separarme un poco para hablar con Sullivan, en plan de... Sully, he visto tu cara de desconcierto, te he visto parpadear, ¿qué coño ha pasado ahí? No tengo idea, mi única teoría es que todos tienen algún tipo de protección mágica, probablemente la propia palabra. Recuerda que se dividió cuando tuvimos una. Lo que estás diciendo es que igual está un poco dentro de cada uno, o es en plan, ya estoy aquí alojado, igual... Es en plan, la mente ya está ocupada, el control mental, entonces no puedes sobreescribir la mente de alguien que ya está controlado mentalmente. Tanta información como usted. Tendría que haber funcionado. Okay. O no ha funcionado, pero no de esta forma, ¿sabes? Vale. En segundo lugar, más importante... ¿Sabes si lo de tortilla de patatas es el verdadero nombre o es...? A ver, con Malón la documentación es... ¿Sus padres le pusieron tortilla de patatas porque era su comida favorita? La documentación de Malón son más unas sugerencias. Son como una nebulosa de... Más que campos, son como ideas, ¿sabes? Es que me da miedo preguntarle y si se molesta o porque le pregunte... En plan, y tiene un hermano que es con cebolla. Si usted no... En general, con la identidad de la gente, si usted hay algo que le da miedo y vergüenza, lo mejor es preguntar. Porque si pregunta con buena intención, desde un punto de amor y de querer aprender y crecer como persona, la otra persona lo va a percibir y le va a explicar las cosas. Claro, tiene sentido. Es que en la Iglesia Católica me han enseñado lo contrario, bro. Sí, son más de decir, no, tú no puedes ser esto, ya está. Sí. No, pues no. Al contrario. Vale, de acuerdo. ¿Esos son tomates? Sí, son tomates. De hecho, los plantamos nosotros. Todo el mundo trabaja en el huerto siempre. En el órgano G creemos que enseñarle a la gente a poder cultivar su propia comida, recogerla, a subsistir de la tierra. Es súper importante. ¿Y cuántas horas al día, más o menos? No hay una hora fija, pero cuando te toca turno en la granja suelen ser un par o 3 horas al día. No, sí, no, más. No trabajo nocturno, imagino, no están todo el día. Sería una locura, 24 horas todo el día trabajando en el campo. La tierra no... no puedes intentar cultivar un tomate en menos tiempo, por más que trabajes la tierra. Claro. Simplemente es para aprender. Estamos tan acostumbrados a vivir en las ciudades donde todo se nos da hecho, donde la comida viene en un paquete que se tiene que recalentar en el microondas, que ya no sabemos de dónde vienen las cosas. Voy a odiar. Es verdad. Y el agua que embotellada, ¿por qué sabe tan mal? Con lo buena que está el agua de río, el agua de manantial. Por cierto, hablando de agua, tendrán aquí, hay presas, hay manantiales, sí, de hecho o sea, el abastecimiento de agua. Tiro la placa, tiro el látigo. De uno. Está malísimo la luz. Venid a mí. Tenemos el agua que viene, de la presa y está cumpliendo todos los controles de sanidad correctos. Qué maravilla. Sí. ¿Y lo cuantificáis? Si hay alguien que se encarga de saber la presión, si tiene... ¿Qué decir? ¿Hay burocracia aquí? Sí, claro, hay gente que se encarga de eso y de asegurarse de los controles de sanidad del agua y que las conducciones estén en buen estado. Y es importante, por ejemplo, que cuando vinimos muchas de las tuberías eran de plomo y eso al final, pues claro, es terrible. Entonces se cambiaron y se mejoraron y ahora Pues claro. Sí. Y ya que estamos, como organización, ¿tenéis algún objetivo principal? Es decir, aparte de que tenéis aquí vuestra autosuficiencia, pero ¿tenéis algún objetivo como tal, en plan de... Sí, aprender, volver, mejorar nuestra vida, volver a ser autónomos y a vivir y a saber lo que haces, a tener un objetivo en tu vida, levantarte por la mañana y no meterte en un cubículo y estar ahí metido horas y horas y horas trabajando para que no se sabe qué, sino que tu trabajo sea algo tangible y que pueda ayudar a los demás. Hay muchísima gente que trabaja encargándose de la limpieza y el mantenimiento del pueblo. Sí, y hablando de la gente del pueblo, ¿no hay nadie que se haya tomado todo esto mal, que haya... Esto no, es un cambio también para la gente del pueblo. La gente del pueblo está... Muchos se han unido, otros no. Están muy contentos con nosotros, y nosotros con ellos. Tenemos una simbiosis muy guapa, muy chula. Yo lo siento por la campaña, pero a Olivia ya la has convencido. Se queda aquí. Yo me retiro y se acabó. Al final todo se basa en una filosofía de que hay que mirar más allá y hay que pensar y buscar el punto, ¿no? El punto en el que tú notas que todo tiene sentido y que todo funciona y que las cosas... ¿Cuándo fue para ti eso? Pues cuando recibí una carta de una amiga que vivía aquí, bueno, vive todavía, y me dijo que viniera un fin de semana, y vine y oí a Pelayo hablar y me di cuenta de que la vida que yo estaba viviendo no era vida, ni era nada. Estaba repitiendo todos los días lo mismo sin llegar a nada y no tenía... ¿una finalidad real? O sea, que básicamente, hablándolo en general, pero es que básicamente Pelayo te dio un propósito, ¿no? Al final, con todo esto, cuando te vendió una idea. Es una buena palabra. Bueno, le vendió una idea y hechos. Sí, claro. He aprendido, ya te digo, a cultivar. He aprendido a construir. Podría construirme un refugio, por ejemplo, si tuviera que hacerlo en la montaña. He aprendido un montón de cosas. He aprendido electricidad, que era algo que jamás me había... Entonces puedo mantener las instalaciones eléctricas de las diferentes edificios del pueblo. No sé, siempre hay cosas nuevas que aprender, y si quisiera aprender más cosas las podría aprender. Tú imagínate, no sé, que la civilización se termina, pues en este pueblo podríamos seguir viviendo aquí tranquilamente. Porque se va a terminar la civilización. Ideas más locas. Ni que se fuese a acabar el mundo o algo así. Podría pasar, ¿no? No sé. Otra vez no. Yo tengo hambre con el paseo. Sí, podríamos ir tirando a... Sí. Claro. ¿Podemos hacer un donativo o algo para pagar los gastos? No sé. No es necesario. Y yo estaba mirando mientras nos estaba enseñando el huertito y todo esto. Por cierto, no he visto ninguna planta que de Coca-Cola cero, lo cual me ha parecido raro. Estaba mirando y quiero usar uno de mis puntos de esto de unir los puntos. Y es el de cuándo y dónde ocurrirá el próximo acontecimiento crítico. Ahora, yo me estaba fijando mucho en cómo iba y venía la gente y lo que estaban haciendo, luces que se encendieran y se apagaran. Entonces, yo quiero saber dónde está aquí el meollo de la asunto. Dónde puede ser que vaya a pasar algo raro. ¿Tienes la sensación de que el próximo acontecimiento crítico relacionado con el misterio de esta que está ocurriendo? Cuando él ha dicho que los viernes por la noche suele haber algo especial, te ha saltado todas las alarmas. Muy bien. También tienes la sensación de que cuando ha hablado de Pelayo Antuno, que es el organizador, el jefe, el creador de esta organización, casi que se le quedaba la expresión como en blanco, ¿vale? O sea, es como si no... el poder de ese nombre le dominara. Por chequear, entiendo que el hecho de que Pepi no haya hablado no es deliberado. Por tu Pepi parte. No se ha acompañado, Pepi es la che que está también en la puerta, pero... Vale. Va, pues... Vale. Vamos a disfrutar de una noche. Una única cosa, no sé si es para esto en concreto tengo que tirar algo o no, tú me dices. ¿Hay gente aquí que lleve armas? ¿Es todo hippie, amor y alegría? ¿O hay de repente por ahí un hippie con un subfusil? Un hippie con un subfusil, o sea... El arma del amor. O sea, ¿se llama así? No sabía que los subfusiles se llamaban así. Están abajo, puedes llamar subfusil ametrallador. No hay ninguna tirada que yo vea que se relacione con esto, ¿vale? Entonces, no te parece llevar armas. Te parece que nadie lleve armas. Okay. Excepto una niña... que corretea. Ok. Os dirigís hacia el comedor. Os sentáis en los sitios que queráis. Alfonso se ofrece a sentarse con vosotros si queréis. Son mesas corridas, largas. La gente las está colocando en medio de hay una sala grande que antes probablemente era un gran gimnasio. ¿Tenéis la sensación de que este lugar antes era un polideportivo? La típica pista grande de algún tipo de deporte. Ayudar a poner mesas. Blake también va a ayudar a poner las mesas. Ponéis las mesas, os sentáis un poco donde queráis y veis que empieza a pasar gente de los propios miembros de la organización. Os ponen los platos se encajan exactamente con las peticiones que habéis hecho en cuanto a preferencias. Estamos por costumbre e inercia, coloco la bolsa de la forma en la que sé que mi arma está en mi lado y la de Blake está de su lado y le hago el guiño que le indica que me he acordado y que está todo preparado. Perfecto. Ella nota en su pie dónde está la bolsa. Sí. Qué guay. Perdón, es que estaba leyendo una cosa. ¿Has dicho más o menos la cantidad de gente que hay? Aquí más o menos hay unas entre 200 y 250 personas. No sabrías exactamente... Vale, son mesas corridas, me imagino, como... Vale. Comedor comunitario... Vale. ¿Ha aparecido ya don Pelayo? No. No que tú sepas, ¿no? Vaya. No que, está rico. Vale. Sí, está muy bien, está muy rico. ¿Envenenamiento entonces? No parece. ¿Y se ha sentado...? Si él se ha ofrecido... Alfonso, ¿te refieres? ¿Eh? Sí. Él se ha ofrecido a sentarse con vosotros. Si le aceptáis, sí, se sentará con vosotros y... Claro, sí. Mi colega. Sí. No tenía que... la señora Abbott, ¿esa también está con este hombre? ¿Se supone que podría estar aquí? Todavía no. Se supone. Quiero decir, ella sí que nos conoce. No, lo digo, nosotros la conocemos y ella nos conoce. Sí. Hay que andar con cuidado. ¿Cómo se llamaba de primer nombre? Nuria, eso, es que no tenía... Pues le voy a preguntar al muchacho este... Oye, ¿y a una chica que se llama Nuria no la conocerás? Es que esa amiga mía me comentó que... Hay un par de Nurias. Abbott. Iba conmigo a la escuela. Aunque... Nuria Abbott, sí. Lo que pasa es que ahora mismo creo que no está aquí. Pero sí que está. Ah, vaya. Era por saludarla, más que nada. ¿No sabes cuándo volverá o dónde está? Probablemente mañana para la ceremonia del viernes. Ah, ceremonia. Es como el plan, los viernes nos gusta juntarnos a todos y hacemos una cosa un poco más informal que esto, ¿no? Esto es como la comida de siempre. Pues los viernes es más un picoteo y entonces nos sentamos y hablamos de todo lo que se ha conseguido. Es como una asamblea en realidad. Lo que se ha hecho durante la semana, cosas que hay que preparar, si han surgido problemas entre la gente... Claro. Luego es guay porque ponemos, no sé... Hay un poco de fiesta, pero fiesta como de charlar entre la gente y... Sí. Un mes aquí podría dejar mis libros de autoayuda. Está buena, ¿verdad? La ensalada de calabacín. Muy rica. ¿Notamos alguna cosa rara al comer? Especias. No. La comida es súper fresca, súper, no sé, está muy buena. ¿Eso es escalivada? ¿Y eso es bichichuas? Sí. Madre. Oh, yo. Perdemos a Olivia. Olivia se queda. ¡Una sopa fría de puerros! Pues que bien. Yo creo que deberíamos, fijaos lo que os digo, gente, deberíamos retirarnos y prontito, coger fuerzas para mañana, para la cena de mañana y demás. Y a lo mejor, pues yo qué sé, podemos incluso hacer un ramo de flores, algún detallito para esta gente, para decorar un poco. Mañana veremos, Sara, porque ya sabes que tenemos lo de las mountain bikes por la mañana y luego tenemos también la ruta un poco, ¿no? Pepi, entonces Pepi se acerca y dice, sí, estaba mirando y por la tarde después de comer hay un hueco. Si queréis, perfecto, porque por la mañana tenemos que subirnos a un plátano en el pantano muy grande que flota y va muy rápido. Y luego habíamos pensado echarnos la tirolina y luego un terrazo con el vermú y luego ya venimos después de comer y podemos hacer la ruta, claro. Vale, perfecto. Pues oye, os dejo aquí apuntados. Aquí tengo vuestros nombres. Porque ¿la ceremonia también es aquí en este edificio o es en otro lado? Sí, aquí es. Oh, de acuerdo. ¿Cómo es el edificio? Es un polideportivo. Es un antiguo polideportivo. Vale. Una putada, porque al polideportivo es complicado tener puntos de acceso para mirar desde fuera. No sé, espero que os haya gustado todo. En ese momento notáis que como las voces bajan y se abre la puerta de la entrada y entra un hombre. Debe tener 35 años, ¿no? ¿Creéis que tenga más de 40? No es muy alto. Tiene... Es una complexión normal, no es ni muy gordo ni muy delgado. Tiene una cara agradable, el pelo castaño, así como por encima de los hombros. No largo, greñoso, como... bonito y brillante y tal, la piel un poco tostada por el sol, probablemente de trabajar fuera, pero no excesivamente, no está quemado ni tiene un tono de estos cuando, ¿sabes? Como la piel es como cuero que está, no. El hijo del jefe. ¿Es qué? Padre, el hijo de tu jefe. Calla, que está entrando Jocier. No, ¿qué dices? No, es Jesús. Bueno, vale, que no creo que es Jocier. No, Jocier es muy alto y tiene el melena. Y su complexión no es ni muy alta ni muy delgada, es muy delgada. Es muy delgada, pero con barriguita blandita. Barriguita. ¿Y por qué sabemos eso? Sí, vale. Nada. Y lleva, así como todos llevan, pues eso, ropas de color más bien neutros y terrosos y tal. Él va vestido de blanco. Y se acerca a todo el mundo, es como de Pelayo y el ojen. No sé qué. ¿No notáis que haya una adoración? O sea, la gente no se le tira los pies, como de, sino que le saludan y notáis como que su presencia les reconforta, ¿no? Y entonces veis que nota que hay un grupo de gente nueva, que sois vosotros, se acerca. Querría hacer una cosa antes de que se acerque, Leticia. ¿Vale? Tengo un movimiento que es que siempre tengo preparadas dos cosas para ver si tengo algún objeto inusual o algo que en ese momento no debería tener de forma normal. Quiero tener dos tapones para los oídos a mano, en plan, sacar de un bolsillo y demás, y solo para hacer así, para poder hacer las flop, que no se noten, ¿vale? Que sean en plan de... ¿De acuerdo? ¿Te pones unos tapones en los oídos? Vale, tengo que tirar para tenerlos. Tírate. Por si acaso, tengo que tirar. Mientras tiras... Vale. Sí, yo... Sara. ¿A quién tengo a mis lados? 8. Elegid. Mierda. Rápido. Yo a mí me... Bueno, vale, a Malón y a... Y a mí. Y a Sully. Vale, pues me voy a hacerles así para que junten las cabezas y les voy a preguntar, ¿cuándo creéis que la líe? ¿Ahora o mañana? Evaluar. Es que lo sabía. Evaluar. Mañana. Mañana. Estoy preguntando, Sullivan. Mañana, en la ceremonia gorda. Verás. Vale, verás que no he actuado sin consultarte. ¿Mañana? Vale. Vale, pues entonces no hago nada. Nada, veis que Pelayo se acerca, se dirige a Alfonso, le pone una mano en el hombro. Alfonso, hola, ¿quiénes son tus amigos? No, son una gente que ha venido al pueblo de fin de semana y han oído hablar de nosotros y están interesados. Les ha llevado a hacer una ruta por los huertos y se estaban quedando a cenar y... No, muy bien. Mucho gusto, soy Pelayo Antuno, encantado de conoceros. Espero que esté todo de vuestro gusto. Y Pelayo, muchas gracias, es todo fantástico, sí. Mario, tú oyes. No, he tirado mal, no los tengo. Vale. Sé que los tengo, pero no los tengo encima y sé dónde están. Sería la furgoneta, por ejemplo. Como, vale. Mierda, me los he dejado en la puta furgoneta. Ok. Vale. Pues nada, os ha invitado Alfonso mañana, entiendo. Ha mencionado que hay una ceremonia, una cena así de picoteo. Pero no... Una cena de picoteo y una ceremonia son la misma cosa. Si eres francés. Ha escrito ceremonia con cena de picoteo. Eso es verdad. Ese de acceso libre podéis venir sin ningún problema. La gente del pueblo puede apuntar. Es así típico. A veces vienen, a veces, no todas las veces, pero a menudo, ya os digo, es de acceso libre. Qué bien. La gente de la organización sí que se recomienda que venga todo el mundo porque es importante para hacer comunidad. Claro. Y seguro que además que con la buena que está la comida, la gente del pueblo que viene repite y vuelve otra vez. Todo. Ah, sí, suelen venir más de una vez, sí. Me está diciendo la verdad. Seguro que... ¿Sí? ¿Y hay alguna... Cuéntanos, seguro que tienes alguna anécdota, alguna abuelilla que se ha venido con los tuppers para rellenar. Bueno, sí, claro, pero la comida que hacemos aquí es para todo el mundo. Ajá, claro, qué bien. Bueno, tengo mucho que hacer... Espero que esté todo bien, que os hayáis quedado satisfechos, que haya habido comida para todo el mundo. Es importante estar bien nutridos y alimentados. Uh-huh. Sí, no, fantástico todo. Vale, pues me alegro mucho y nos vemos mañana. Claro. Sin falta. Hasta mañana. Hasta mañana. No, Olivia no la hace mal. Olivio ya está viendo a su profeta, tío. ¿Habéis visto? Sí, ¿habéis oído la vocecita tan agradable que tiene? Disimuladamente, pero muy rápido, un baño y voy a vomitar todo lo que acabo de comer. Vale, ok. Con mucho esfuerzo, pero no voy. Porque estaba muy bueno, pero lo voy a vomitar todo. Vale, Pelayo se va. Veis que sube unas escaleras que parece que van a unas... oficinas, no sabéis muy bien lo que hay. Uh-huh. Y a menos que queráis hacer nada, creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, uh-huh. Sí, por favor. Sí, por favor. Diego, el pobre. Así me voy soñando con estas buenas ideas. Exacto, en la paz interior. Claro, exactamente. Está caminándose ya... Es el paraíso anticapitalista y hemos venido a destruirlo, ¿comprendéis? Es horrible. Es terrible. En el siguiente capítulo no vamos a avanzar la trama. Bueno, nadie ha dicho que haya que destruirlo. Podemos abrazarlo. El próximo día es solo la fantasía de vivir aquí todos. Eso sí iba a decir, no, si nos quedamos y ya está. Es la discusión ética sobre si estamos haciendo bien o no al liberar la palabra de aquí, el libre albedrío, y hablamos sobre eso 2 horas y media. Claro. Y ya está. Es mejor libre, si nos quedamos aquí, anticapitalismo. Es el segundo capítulo. Leeros. Ha dicho que iba a ser 10, o sea que serán 8 capítulos más sobre esto. Este es el tercero. Claro. ¿Hasta es el tercero? No me fastidies. Este es el tercero. Angelito. Leeros, pues un mundo quedan feliz 7 para la semana que viene y ya lo vamos viendo. Yo me he quedado con la información más importante, y es que este edificio está al lado del ayuntamiento, que es el sitio de mejor arder de toda la ciudad. Por lo cual, eso está pensado. Vale. Si tan perfecto es, porque no hay kebab. Eso es lo único que puedo decir. Estoy seguro que si lo pides, lo hay. Los tienen al lado de las Coca-Cola, así es. Hay un cerquito en el cual están los bebés kebab corriendo, y ya cuando sean grandes pues te pueden dar de comer un kebab. ¿Bebé kebab es el rollo de carne, o es el kebab con el pan de pita y todo lo que va por ahí? Es un pan de pita pequeñito y luego se convierte en un rollo entero. Dentro. Y luego se convierte en durum. Cuando crecen se hacen durums. Oh, okay. Vale. Pues nada, espero que os haya gustado, que os hayáis pasado bien. Sé que está siendo un poquito más pausado que igual otras veces, pero... bueno, está siendo divertido. Bueno, pero estamos aprendiendo a no hacer las cosas a lo loco. Terrible, terrible. Cuando has preguntado quién estaba a tu lado, he dicho, es que seguro que quiere liarla. Es que su cabeza ha dicho, voy a liarla, y está buscando... Sí. Y ha crecido porque no lo ha hecho. Ha crecido, es verdad. Que está creciendo como persona y como jugadora esta mujer. Sí, está muy bien, está muy bien. Yo lo he echado en falta. Gracias. Eso, me ha costado muchísimo esfuerzo. No preocuparos. No liarla. Cuando la liemos, la vamos a liar más gorda todavía por todo lo que estamos. Yo no he hecho el gesto secreto para que la niña dispare la pistola. Me he portado. Wow. ¿El gesto secreto es dispara? El gesto secreto es sí. Ah, ahí está. Venga, vamos a cortar para que Diego se pueda ir a dormir. Yo también. Sí, que dejad que Diego se vaya a la cama. Dejad que los viejos. Os queremos muchísimo, muchas gracias. No, el lunes Máscaras, quizá, adiós, no sé. Chao. 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 Todo.